Rosas, bienvenidos a la brújula del espectáculo Chisme No Like, que hoy se viste de gala en ausencia de nuestro hermoso güero cabaretero, nuestro querido Robert Avellanet, mi amor. Gracias. Qué alegría. Gracias, que nos estés acompañando, mi vida. Es un placer para mí estar contigo, qué honor, por fin. Digo, viste, esta silla no la voy a llenar jamás en la vida. Estoy aquí apoyando, compartiendo con ustedes y con mi gente linda, mis comadres y compadres que me han apoyado. Aquí estoy feliz de estar de vuelta en Chisme No Like. Comadres, no puedo dejar de verlo porque aparte digo que eres un galanazo. Yo diría que gracias. De todos los menudos eres el que mejor te gracias. Conservas por la vida feliz que sé que llevas, pero también tu piel divina. Este secreto me lo tienes que dar a mí, por favor. Gracias, gracias. Yo sé gracias. Que es la cremita que me mandó tu mujer. Muchas gracias. Al rato vamos a hablar de eso. Pero déjenme comentarles, comadritas, que necesitamos que nos ayuden, necesitamos de su apoyo para poder llenar el espacio sin nuestro güero cabaretero. Nuestro güero cabaretero, ustedes lo vieron todos estos días y que siempre está aquí al pie del cañón. Y por primera vez, comadres, pidió una pausa, un espacio de tiempo para poderse ir a relajar y estar con sus seres queridos en algún lugar del mundo que todavía no vamos a decir, pero que usted pronto se va a enterar por las redes sociales. No sé hasta qué momento se pueda comentar. Claro, claro. Pero además, él se lo merece. Él se lo merece. Así que ustedes lo apoyan, nosotros los apoyamos y obviamente nos va a hacer falta, pero aquí estamos. Aquí estamos. Y comadres, el día de hoy, agárrense, comadres, porque este programa, como muchos nos han dicho, este programa pedorro va a cambiar la historia. Por primera vez, y pónganme la música de tiburón. Comadres, el día de hoy, Chisme No Like les va a traer imágenes exclusivas de los hijos de Luis Miguel. Vayan pasando la voz, porque en medio de toda esta controversia y problemas, al parecer legales, Chisme No Like, como siempre, un paso adelante, lo que va a presentar el día, estamos seguros que va a recorrer todos los titulares y periódicos del mundo. Y no solamente tenemos eso, mi amor. Mega bombas es lo que viene hoy. Exactamente, comadres. Así que, obviamente, imágenes exclusivas de toda la trayectoria de Luis Miguel ahora que está en México. ¿Y de qué manera Luis Miguel se tuvo que movilizar por la Ciudad de México? A lo mejor sería para no ser captado por alguna de las personas del departamento legal de Araceli, para no ser notificado. De plano, Luis Miguel estuvo por los aires. También nosotros, como siempre en exclusiva, logramos romper ese filtro y entrar hasta adentro. Y te vamos a traer las pruebas de lo que hizo Luis Miguel para no ser captado por ninguna instancia legal. Pero ¿sería que las mismas autoridades le protegieron? Todo esto va a estar hoy aquí en el programa. Todo esto y más. Así que, por favor, comadres, nos pueden ayudar a compartir. Y una situación también muy, muy, muy seria, porque Gaby Spani, que está acusando a un famoso y espumoso, en este caso, Pablo Montero, que yo sé que hace poquito. ¡Ay, Pablito! Pablito me dio la espalda. Me dio la espalda aquí, lo ¿cómo dije. ¿Cómo que te dio la espalda? Me dio la espalda, sí, estuvimos aquí. Estaba Angélica Vale invitada, estaba Pablo, entonces yo me senté allá, pero bueno, yo me sentí súper ignorado por Pablo y todas las comadritas y compadritos que lo vieron, muchos dijeron lo mismo, pero sabes que yo, como caballero, les regalé mi crema, aunque me dio la espalda. Pablo. ¿Pero qué sería? Para que vean cómo los hombres de repente también hay un celos porque él está muy acabado. Yo no sé. Algo pasó ahí con él. Viste, yo no me enrollo con las cosas ni me voy a... ¿Tú me entiendes? Pero las comadritas se dieron cuenta de lo que pasó ese día con Pablo. Comadres, bueno, ustedes lo van a ver porque la acusación así de directa de Gaby Spani que está fuerte y directo al corazón. Y también, comadres, les vamos a poner este promito para que ustedes vayan buscando billetes en su casa. Este ejercicio, ojo, también lo van a poder hacer en el estacionamiento de un banco. Vamos a poner el promo. Si tú quieres dinero, esto es lo que tienes que hacer. ¿Ustedes quieren esto? ¿Tú quieres esto? Sí, claro. Tú puedes tener esto. Y hoy, Steffi Solís nos va a decir cómo podemos jalar del dinero la energía para que todos tengamos
Así es. Que venga el dinero. Claro. Oye, que se puede traer. ¿Por qué me cortaron la partecita donde aviento el dinero? Al ratito, en el promo, lo vuelvo. Ay, que no lo grabé, porque luego aventé el dinero. El dinero cayó. Es que, perdón, comadritas. Pero miren, vamos a empezar el programa porque hay muchas bombas y creo que tú tienes una entrevista muy interesante, mi querido Robert. Por ahí vienen cosas súper interesantes. Primero que nada, comencemos con la bomba. Majo Aguilar dice que primero le gustaría conocer al galán de Ángela, la hija de Pepe, su prima. Vamos a ver. Oye, y triunfando en el regional mexicano, ¿qué piensas también de talentos como Peso Pluma? Pues muy padre que haya todo tipo de talentos. O sea, que el regional esté, que ya no es regional, esté conquistando el mundo. Claro, porque es la evolución, ¿no? También cantantes mujeres como ustedes que ahora pueden dominar el género. Sí, y más creo que dominar, creo que lo que está padre es pues que haya muchos representantes de la música, ¿no? Oye, ¿cómo te fue a ti, pero de mismo llegando? ¿Cómo te fue en los Latin Grammys? Padrísimo, la verdad sí estuvo muy bonito. Muy, muy, muy bonito y mucha energía muy linda en España. O sea, la presentación fue espectacular, Max. La presentación me gustó mucho, le bajamos un poquito el tono para que fuera diferente. ¿Qué piensas de que muchas personas critican el concurso, bueno, el evento, que podría ser fraudulento? ¿Tú qué dices? No, bueno, yo creo que la academia es muy, muy, muy seria, la verdad. Oye, sí. Para finalizar de Ángela, que pues se ve que anda enamorada por ahí. Pues ojalá, el amor es lo más bonito. ¿Te gustaría verla en el altar? ¿Lo crees posible? Pues primero saber del novio, ¿verdad? Es solo verla feliz, Majo. Pero dicen que el novio luego se porta mal. A mi familia feliz siempre. Gracias. Vamos. Escucharon bien, mi querido, dijo primero saber del novio. Angelita, tampoco a tus familiares les has presentado este novio que aquí Josh Valls, chisme no like, pudo descubrir y dejarlo, pues pues para que todas ustedes, comadres, supieran de quién se trata este galanazo. Si ¿Sí te diste cuenta que como que todavía no se los presenta la familia? Todavía ¿no? no se los presenta, bueno, tú sabes. Yo creo que hay un tiempo para cada cosa y si no está lista, pues está bien. Pero la familia es importante que se conozcan, que haya esa unión. La familia es la familia. Es que dicen, comadres, que sí hay mucha rivalidad o cuando menos los medios han intentado hacer porque Majo también canta precioso. Y pues bueno, sí nos podemos dar cuenta que no está muy involucrada, que no sabe todavía de esto. Acuérdense que chisme no like cuando lo descubre, que fue hace aproximadamente que unos 3 meses, estuvimos atando cabos hasta que les presentamos las imágenes ya por fin ellos juntos. Y pues hacen muy bonita pareja. Aquí lo único malo, Roba, es que este señor, que por cierto está en los Dallas Cowboys, pero no en la primera división, está como en la tercera, no juega todavía con los profesionales. Fíjate que le encontramos que tiene procesos legales por maltrato a a exmujeres. No, eso entonces, es terrible el día de eso. Esa es la parte que a nosotros pues, nos mortifica de que no es la primera vez que, independientemente que aparte pues, es mucho mayor que Angelita, y no es la primera vez que Ángela está con caballeros que tienen unas, que son más grandes o que tienen alguna antecedente legal, wow, público, de haber maltratado a mujeres. Y lo que nosotros, obvio, comadres, queremos es que, pues que ni se le ocurra a este caballero ponerle un dedito a nuestra Angelita. ¿Estás de acuerdo? Para nada, para nada. Hombre que toca mujer merece cárcel, eso pienso yo. Lo último que se puede llegar es a ser violento, a pegar, eso olvídese. Deje allá los boxeadores que se peleen y se maten, esos campeones. Pero en la vida real se respeta. Eso es lo último que se debe hacer, es pegarle a alguien. Pero, por ejemplo, ¿tú qué opinas de las mujeres? Porque también hay mujeres que le pegan a hombres. ¿De la misma manera? Sí, yo opino igual. Yo opino igual. Si es de un lado o del otro, eso está incorrecto. Lo último a que se debe llegar es a una pelea física. Hablar, de repente, mira, cada cual expone su punto, etcétera. Pero ya llegar a pegarle a alguien, a levantarle la mano a alguien, ahí se pierde el respeto y eso es terrible. Bueno, pues vamos a continuar, comadres, porque fíjense que ayer nos preocupó muchísimo porque César Bono, que por lo general, comadres, él, por ejemplo, me metí a su Instagram, tiene poca gente, de hecho había nada más 3 publicaciones y una de ellas era esta. Está pidiéndoles a ustedes que se comporten y también a nosotros que compartamos esta publicación porque todo indica, comadres, que desde hace un año no le pagan la renta de un bien que él necesita para poder mantenerse. Esto es lo que expuso en redes sociales
César Bono. México, estoy en problemas. Soy César Queijeiro Bono y quiero decirles que en mi casa, que se ubica en La Herradura, Whisky Lucan, Estado de México, vive una persona sin pagar renta desde hace más de un año. Esa persona es Jessica López Rivera, que trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pagó un año adelantado de renta hace un año que jamás le pedí yo que fuera la forma de pago. Yo quería que pagara mes con mes como se usa siempre. Me pagó ese año que les digo y no ha vuelto a pagar. En todo este 2023 no pagó un solo centavo. Yo sé dónde vive la mujer, yo sé que es una delincuente porque día con día me está robando. Y quiero pedir su apoyo a todos los medios de comunicación y a la opinión pública. Yo gané en Whisky Lucan el pleito y me habían dado fecha de desahucio para sacarla de mi casa, pero ella asistió con otro juez que no sé por qué razón se fue en contra de la decisión del juez anterior y seguimos en pleito. Yo tengo 73 años de edad, no tengo el tiempo ni la salud para seguir en pleito con esta señora. La casa es mía, de nadie más. Para empezar, decirte que estoy muy impactado del poder de las redes. O sea, fueron millones de gente que se enteró. Gracias, señor Bono. Y ustedes. Y estoy muy, muy, muy gratamente impactado. Pues mire, le agradezco muchísimo. Nosotros acabamos, señor Bono, de poner al aire nuestro programa que estamos ahorita en vivo. Este video que usted subió en sus redes sociales, que inmediatamente el señor López Dóriga lo puso al aire y fue como muchos también nos enteramos porque nos dimos cuenta que no era muy activo usted en redes, pero gracias no, a que... No, pues es por, perdón que te interrumpa, pues es por mi edad, ¿me entiendes? Yo tengo 73 años, no es algo de mi generación, o sea, el video ese lo hice con uno de mis hijos, porque pues realmente yo no estoy muy empapado en todo eso, porque pues no es, te repito, no es de mi generación. Ya ves que dicen que los niños nacen con ese chip, pues exacto. Yo no nací así. Sí. Pues señor Bono, le agradezco infinitamente que me haya tomado la llamada. Pues así es como nos enteramos, lo acabamos de pasar en el programa. En este momento nuestra audiencia le está escuchando. Y me gustaría preguntarle, ¿cómo es que se da esta situación que nos explicó que esta persona le pagó por adelantado un año, pero ya tiene un año que no le paga la renta? ¿Cuál es la situación legal que también entendemos que usted está cansado y que no tiene tiempo para seguirla sosteniendo? Pues mira, la situación legal es que esta mujer pidió un amparo. Yo había ganado el pleito hace más de un año. Ya había una fecha para que ella abandonara la casa y entonces no sé de qué manera esta mujer consiguió con otro juez, o sea, pon tú, para ponerlo sin palabras legales, que no es lo mío, porque no soy abogado. Ella, o sea, yo gané con un juez el pleito y ella consiguió que otro juez anulara la decisión que el juez había llevado anteriormente. O sea, para hablar en plata, pues se pasaron... Al juez que me había dado la razón, se lo pasaron por el arco del triunfo. Y entonces eso lo ha utilizado para estar un año sin pagar, eso lo ha utilizado para estar en este momento, está en Cartagena, Colombia, seguramente con el dinero que se ahorra de la renta. Hay fotos de ella en Cartagena en bikini. Yo estoy aquí en México trabajando, como lo he hecho hace más de 50 años. Yo empecé a trabajar a los 16. Tengo 73, échenle cuentas, son 50 y tantos años de darle a la manivela. Nos da en verdad mucha tristeza que esté viviendo este momento y ver, ¿no?, que en México, a pesar de que ya habían llegado a una resolución, que eso le causó entregar tiempo y también dinero, por el tiempo pues que toma todos estos papeleos con los abogados y todo esto. Pues que, como usted dice, se lo estén pasando por el arco del triunfo. Este nuevo juez, correcto, que lo está manejando, ¿usted ya ha apelado a él? ¿Cómo sí, ve la situación? Bueno, hay un abogado. Mira, la verdad es esta. Yo no vivo de la renta de esa casa. O sea, te repito, yo trabajo desde 1967, que tenía 16 años. Yo soy de 1950. Y trabajo desde ahí. Y trabajo como actor, o sea, yo no soy abogado.
Entonces yo tuve un abogado que fue el que ganó el pleito. Cuando la señora consigue otro juez, yo consigo otro abogado. Ese abogado lo está llevando. Y lo que sí fue muy importante fue lo de subir ese video, porque hay gente del municipio de Huixquilucan, que es donde se encuentra la casa está en la herradura. Uh-huh. Hay gente de Huixquilucan que me ha hablado del municipio de Huixquilucan para apoyarme, y que estoy seguro que con ese apoyo pues la señora va a tener que dejar la casa. Mira, yo aprovecho el programa de ustedes para decirle a la señora que no lo haga por mí, que no lo haga por ella, que lo haga por sus hijos. En las escuelas los niños son muy crueles, y en las escuelas van a hablarle a los hijos de esta señora, le van a decir que su mamá es ilegal, ¿me entiendes? Y que está haciendo algo ilegal día con día. Entonces que lo haga por sus hijos, que los defienda del bullying que sabemos todos que existe, que también es algo que no era de mi generación. Digo, siempre ha existido el abuso en las escuelas, claro, pero no la palabra bullying. Y ahora que existe, pues que no deje que bulleen a sus hijos. Claro, porque tiene dos hijos. Obviamente les van a decir que están viviendo en una casa de gorra y que... Exactamente, exactamente. Y le van a decir, mira, la señora dijo que trabajaba en una revista de la cual la corrieron hace 10 años. La señora dijo que trabajaba en el IMSS y ya me escribieron a raíz del video, ya me escribieron del Instituto Mexicano del Seguro Social diciéndome que la señora no trabaja ahí. O sea, la señora aparte de robar, miente, ¿me entiendes? Qué fuerte. El nombre de la señora, señor Bono, porque sí es importante pues que la gente... Jessica López Rivera. Señora Jessica López Rivera... sí, y que... Jessica, ya ves que lo escriben de dos maneras, una con K, una con C. Ella lo escribe con C, o sea, J-E-S-S-I-C-A, uh-huh. y luego López y luego Rivera. ¿La señora es mexicana o es extranjera? Es mexicana y dice ser directora de la revista Valores, y el dueño de la revista Valores ya me dijo que hace 10 años que no trabaja ahí, y ya le habló y le dijo, oye, no me metas en problemas, tú ya no trabajas aquí, no andes mintiendo. Bueno, señor Bono, por toda la alegría que usted nos ha dado a nosotros, el público, desde hace tantos años ya, pues nosotros invitamos a la gente a que este video lo retomen y lo hagan público para que llegue hasta la señora y la señora pues tenga la decencia. Pues la señora, fíjate que ya tan fue así que la señora ya cerró sus redes, o sea, ya les puso candado, ya no tiene ni Twitter ni Instagram. De wow. Que te digo, toda la gente que a mí me apoyó al mismo tiempo pues la agredió a ella. Bueno, y también para que el juez que ahora está a cargo de esta situación pues sienta esta presión mediática y ojalá que pueda considerar el trabajo que su otro compañero juez ya había hecho y la resolución. Claro, claro, que eso ya ves cómo se lleva todo con papeles, pues ahí está de que yo ya había ganado. O sea, lo que yo digo lo sostengo y lo sostienen en los papeles, ¿me entiendes? O sea... Te digo, yo no sé cómo entró otro juez, pero yo la primera vez gané. Digo, es que es lógico que haya ganado. O sea, yo sé dónde vive una persona abusiva y sé dónde vive porque es mi casa. Claro. ¿Me entiendes? Es como si sabes tú que están robando en la esquina de donde vives. Sí. Y le hablas a la patrulla y le dices, oiga, aquí en la esquina está un ratero robando carros. Claro. Aquí Robert Avellanet también le va a preguntar algo, señor Bono. Señor César, lamento mucho lo que le esté sucediendo. Hola, saludos. Un gran placer. Lamento mucho lo que le está sucediendo. Y esta señora, no tiene que decir obviamente la cantidad, pero ¿cuántos meses de renta le debe esta señora a usted? El año. O sea, mira, Robert, estamos en noviembre, pero a punto de empezar diciembre. Y este año del 2023 no ha dado ni 10 centavos de renta. Oh, wow, o sea, un año. ¿De qué wow. cantidad te estamos sí, hablando? Un año abusando de un señor que tiene 73 años, ¿me entiendes? O sea, que está muy penado en México abusar de personas de la tercera edad. En este momento en el programa estamos poniendo la imagen de la señora Jessica. Ojalá, señora, que tenga usted la amabilidad y que con esta presión que se le está haciendo mediática no la llene de coraje a que se siente y que diga, pues menos pago,
vea que las autoridades, es más, nosotros le invitamos a este programa una vez que le pague al señor César Bono para que exponga los puntos y si usted tuvo una mala situación y pueda limpiar su imagen, que no vean el público, que no vea la gente en México que usted es una abusadora, que a lo mejor pasó por un gran mal momento, que se equivocó, pero que pague su deuda, por favor. Ahora, ¿la señora sigue viviendo ahí, señor Bono? ¿Usted quiere que se salga? Bueno, hoy, en este día que estamos hablando, gracias a su llamada, aprovecho para agradecerles. Gracias. Ella está en Cartagena, en bikini. Yo tengo fotos de que está en Cartagena, Colombia, en bikini. Qué fuerte, qué fuerte. O sea, tiene para viajar, no tiene para pagar. Se fue pagando el boleto de avión y los hoteles con el dinero que no me ha pagado a mí. Sí. Bueno, entonces usted lo que le solicita, independientemente que le pague esos meses de renta, es que también desocupe el inmueble. Por el amor de Dios, mira, ese inmueble fue adquirido con dinero ganado honestamente. O sea, no le robé dinero a nadie y esa casa... O la renta de esa casa quiero que sea para mis hijos y mis nietos, no para ella. Claro. ¿Me entiendes? Señor, o sea, Bono. Ella ahora sí que no es mi familiar y yo tengo 4 hijos y tengo 4 nietos. Claro. Señor Bono, si es tan amable de mandarnos las fotografías de la señora para que el público vea que la señora, pues gastando obviamente dinero, está en Cartagena como lagartija bajo el sol en bikini. Pues mira, yo creo que con el nombre la pueden estoquear ustedes. Digo estoquear, que es una palabra que no es de tampoco que use mi generación, pero así es como la conseguí. O sea, a mí me lo mandó la gente que vio el video, ¿me entiendes? O sea, si no, yo ni me hubiera enterado que estaba en Cartagena. Y ahí está con un bikini muy pequeñito. La bueno. Señora no... No crean que se ve como trabajadora del IMSS o como directora de una revista que se llama Valores. Porque no tiene valores. Valores no tiene. No, ya la verán cómo Ay, se Dios. Ve. No se ve como directora de revistas ni como trabajadora del IMSS. Se ve como otra cosa. Claro, como otra cosa. Bueno, ahí mejor lo dejamos. Bueno, como otro oficio. Como si perteneciera a otro Dios. Oficio. Ay, Dios, eso está fuerte. Pues, señora, ojalá que tenga el valor. Mire, las redes están accionando de esta manera, los programas. Estamos protegiendo a una persona que nos ha regalado tanto por tantos años, el señor César Bono. Y, pues, yo entiendo que seguramente usted pasó una mala situación económica. Entregue el inmueble, entregue el dinero, demuestre que tiene los valores como en esa revista donde trabajó hace 10 años, para pues aceptar un error y enmiende la situación, porque nosotros no vamos a soltar este caso hasta que se haga justicia con una persona que en México y en Latinoamérica le queremos tanto como el señor César Bono. Señor, muchas gracias por tus palabras y sí, ojalá que no triunfe nuevamente la impunidad. O sea, quiero dejar bien claro que jamás le he robado 5 centavos a nadie, que trabajo desde que tengo 16 años y ya tengo 73, échenme cuentas, son muchos años de trabajar para ustedes y por ustedes, llevándoles sonrisas tanto en la televisión como en el teatro, como en el cine, y una que otra vez en cabaret y una que otra vez en películas de Walt Disney también. Ahí está, de Walt Disney, qué lindo, exacto. Qué lindo. Las mejores sí, y pícaras. En Cars, que soy mate como tomate, pero sin eso. ¡Ay, hermoso! Le mandamos un beso y vamos a seguir en comunicación. Mándeme la foto del bikini y vamos a seguir en comunicación hasta que se haga justicia, porque como usted sabe, señor Bono, chisme no like, no suelta los casos, no nos subimos en esto que está mediático hasta que se resuelven. Que los agradezco muchísimo y también quiero dejar en claro que yo no estoy dando lata puerta por puerta, sino que yo aproveché el momento de que las redes tienen la fuerza que tienen, que déjame decirte que estoy impresionado. A la hora de haber subido el video ya lo habían visto 250 mil gentes y sé que ayer lo vieron millones de gentes. Wow. y que me apoyaron amigos de toda la vida y estoy muy agradecido, pero muy muy agradecido. Señor Bono, y nosotros vamos a estar con usted hasta el final que se resuelva esto. Señora Jessica, por favor, vamos a quedar pendientes.
Gracias, gracias por tus palabras y ojalá que la señora Jessica reaccione y ojalá que les evite problemas a sus hijos. Claro que sí. Como te repito, son dos y van a la escuela muy cerca de la casa que está rentando porque por eso se cambió ahí. Ay, qué pena. Pero pues desgraciadamente va a tener que dejar la casa porque ya me tiene harto. Hágalo por sus hijos, señora Jessica, y que sus hijos, Dios quiera, que vean que es un error que comete su mamá, y que no la juzguen, pero que sí le pidan también ellos, pues que reaccionen. Así es. Adiós. Hasta luego, señor. Hasta luego, César. Gracias, señor. Un abrazo y muchas gracias por todo. Adiós, de verdad, adiós. Muy agradecido. Gracias, señor. Ay, Dios. Bueno, qué fuerte. Ay, no. Déjenme contarles, comadres, que no teníamos programado realmente llamarle, porque de hecho, mientras que estaba el video que él hizo ayer, yo le marqué porque estuvimos buscándole desde ayer y no había contestado. No había contestado. Entonces, qué padre que ahorita nos pudo tomar la llamada, comadres. Fue completamente improvisado. Pero pues ojalá que hay que mandarle buena energía. Sí, además súper querido ese señor, qué lindo, qué belleza, qué señor. La verdad que, ay, Jessica, lindo. Caramba, ¿viste? Si ya estás pasando un mal momento, también se entiende, pero hay que dar la cara, hay que pagar. Si no estás, exacto, por lo menos habla, sal, dilo. Paga lo que debes, porque si no, imagínate el problemón y el bullying que le van a hacer a los jóvenes. Y a mí me preocupa, ¿no? Porque luego hay jovencitos que dicen, bueno, sabes que ya no voy a ir a la escuela. Yo no quiero que esos chicos se sientan mal. Yo creo que ya ante este momento, como está la señora ya emproblemada, lo que yo haría si yo estuviera en una situación así, que tuve una mala situación económica y ya llegué a este punto, le diría a mis hijos, ok, vamos a hacer las cosas ahora de la manera decente, Ustedes me van a ver cómo vamos a buscar otra casa, hijos, me van a ver cómo devuelvo el dinero. Ella debe de tener sus motivos, que se los explique a sus hijos. Sí. O si usted, señora, quiere venir aquí a explicarlos, pero devuélvale eso al señor Bono. Ojalá también que ese juez, que ahora está llevando el caso, que todo lo que había dicho el otro juez se lo pasó por el arco del triunfo, sienta la presión mediática y se haga lo correcto. Así es. Seguiremos informándoles, pero ahora sí vámonos a la belleza. Pero vamos a continuar, mi querido, aquí con la agenda. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, Enrique Go. ¿Qué fue lo que pasó? Tuvimos una entrevista con él. Ya saben que él es súper amigo del señor Enrique Guzmán, que después de las declaraciones que él dice que se equivocó, pero que a todo mundo nos impactó, donde él presumía que podía tener una relación con una jovencita. Y ellos han tenido también, pues, relaciones laborales. Esto fue lo que opina al respecto. Llegamos a una edad donde no pensamos lo que decimos, ¿no? Y Enrique nunca ha sido una persona con filtros, la verdad, ¿no? Y te digo una cosa, a lo mejor lo que diría Enrique Guzmán ahorita, le dice hace 30 años, no pasa nada. Pero ahorita, como ha cambiado toda la mentalidad y todo eso, sí, afecta más, ¿no? Y por las redes sociales, todo eso. Ya hay que checar, hay que ver qué vas a decir antes de decir las cosas, ¿no? Entonces Enrique realmente no tiene filtros, así es Enrique, pero con nosotros todavía así es, pero no creo que sea malintencionado, te lo digo. Yo no digo que sea un santo Enrique, porque nunca lo ha sido, no sabemos cómo es, pero tampoco es un diablo, no somos nadie para juzgarlo, ¿no? Si hay algo, pues que las leyes lo juzguen, ¿sí? Y si hay un video, pues que lo demuestren y que levanten la denuncia correspondiente, porque como decían ustedes hace rato, hacer denuncias en redes sociales no valen. Sí, o así que el jurado de Facebook decide, pues no, ¿verdad? Yo también, ¿qué pasó ahora? Que se me ocurrió por opinar de Wendy Guevara, pues yo no lo dije con intención de ofender a Wendy, ¿sí? Yo dije mi opinión como productor, como persona, ¿sí? Entonces, casi antes eso se hizo viral, y gracias a Dios no fue tan mal. Sí, bueno, y en cuanto a Wendy, ¿usted cree que no haber aceptado la telenovela sea un error en su carrera? Pues según yo, no fue ella que la que no aceptó, fue Televisa la que no la quiso. Según yo. ¿Sí? Entonces, estaba capacitado, no está capacitada. Sí, pero esa es cuestión de mi amigo Juan Osorio, ¿no? Wow, ¿escucharon lo que yo escuché? Uy, 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 papá. Eso es nuevo, comadres. El señor Go obviamente está dentro del ambiente
y acaba de darle un giro a esta situación con Wendy, que fue Televisa quien no, ¿quién la, no quiso? La quiso. Juan Osorio la... ¡Wow! ¿Pero por qué no la habrá querido Televisa si le invirtió tanto en, pues, en el programa de la Casa de los Famosos? Fue tanta la imagen y aparte ellos mismos reconocieron, hicieron mucha énfasis y fiesta publicando los altos ratings. Claro, se volvió Wendy viral. Este era, es un viral. Caso Uy. Para chisme. No like. Vamos a investigar, comadres, porque esto acaba de abrir una nueva puerta de investigación. Que nosotros con gusto aceptamos el reto. ¿Cómo es posible esto que está diciendo? Y yo no creo que él abre a lo tonto, No la hizo Televisa. Ay, Dios mío. ¿Pero por qué motivo? Porque se acuerdan, comadritas, que nosotros aquí veníamos comentando, cuando menos yo dije que qué bueno que se estaba yendo a trabajar con las perdidas para que no la quemaran en Televisa y expusieran tanto su imagen. Porque ya ven que cuando agarran a uno que les funciona, te lo ponen hasta en la sopa. Sí, lo queman, lo ponen y le sacan el jugo. Exacto. Entonces, habíamos comentado eso. Fíjate, me parece interesante porque Javier tenía otro punto de vista. Entonces, esto que acaba de decir el señor Enrique Gou, que fue Televisa, según él, que está en el ambiente, quien no quiso que Wendy siguiera en la novela, lo que también fue real, que cuando estuvo en este programa de Perdida, pero famosa, no me acuerdo cómo se llama, también no le fue muy bien en no rating. No le fue bien el rating, sí. Está cañón, pero lo vamos a investigar. Controversial el Ura Wendy, eso. Oye, es controversial. Pero ¿quién anda ahí, bueno, en las redes? Señoras y señores, todos aquí, todos allá, necesitamos dinero. El dinero tiene que llegar a nuestra vida. El dinero tiene que entrar en grandes cantidades, tiene que fluir. Para eso hoy tenemos aquí una experta. La gran Steffi Solís estará ayudándonos y hablándonos sobre este tema tan importante. De energía, ¿cómo lo puedes atraer? Sí, ella sí. Es meditadora, es mi maestra de meditación. Así que vamos a ver esto. ¿Ustedes quieren esto? ¿Tú quieres esto? Sí, tú claro puedes sí. tener esto. Y hoy Steffi Solís nos va a decir cómo podemos jalar del dinero la energía para que todos tengamos en abundancia. Así es. Envidiando que estoy aquí en los brazos de Robert. Aquí estamos. Oye, mi amor. A ver, me voy a calentar mi cafecito en lo que presentamos lo qué demás. Qué rico. Vamos a saludar a las comadres, mi amor. ¿Quién anda por ahí? Comadrita, ¿cómo están por ahí? ¿Cómo está ese chat? ¿Cómo está mi gente linda? Somos nuevos. Mira, estamos subiendo. Me encanta. Recuerden, comadres, compadres, denos like. Como siempre lo digo, lo vuelvo a repetir. Sin su like, no hay chisme no like. Exactamente. Fíjate que aquí estoy viendo que está... varias comadres, está Karen Lizárraga, dice felicidades por el güero, claro que es la primera vez, ustedes saben que él nada más faltó cuando se fue a Survivor, pero de ahí en adelante él siempre está aquí presente y pidió estos días porque viene Thanksgiving y quiere estar con sus seres queridos, así que le apoyamos al 100. Claro, pero... que sí, estamos aquí, él va a regresar, mi gente, el güero cabaretero regresa para acá, exacto. Nos hace falta ya aquí. Aquí está también Blanquita Reséndiz, está Loida Herbert, dice lo siguiente, ya te busqué en mi cama y no dormimos juntas, a caray que están haciendo muchachonas, está también The Flower Power 831, ¿quién más tienes tú ahí? Aquí está muchísima gente... Desde Chicago, saludos, Gabriel, abrazos, Karim, me encanta tu blazer, también. Te dice. Ay, gracias, comadre. Vinimos combinados, esto sí, fue inesperado, sí. Porque no, la verdad, les confesamos, no sabíamos nada, yo no sabía que nos íbamos a poner. Yo llegué, mira, marrón, estamos de Thanksgiving, estamos en la época de dar gracias. Exactamente. Gracias. ¿Tú por qué vas a dar gracias, amor? Mira, yo voy a dar gracias, primero que nada, por mi salud y por mi familia. Eso es lo más importante. Y número dos, voy a dar gracias por el trabajo y por todo lo bien que, gracias a Dios, me ha ido este año. Por eso. Ok. ¿Y usted por qué va a dar gracias, comadritas? Mire, aquí también está Ana Arellano. Dice, qué bonita estás, Elisa, te ves muy delgada. Ay, gracias. También está Lupita B.
Y también nos está acompañando Becky Lo, también está por aquí Esther. Ani Nazario de Puerto Rico, mi isla Puerto Rico. María Amarito, besos para ti. ¡Mua! Qué lindo, qué lindo. Mucha gente aquí en el chat. Vamos, mi gente, like, compartan, ayúdenos. Elizabeth Salinas también se encuentra y también está por aquí. Sandra Peña dice que saludos y que ya dio su like. También está la comadre que se hace llamar MM, dice saludos desde Rancho Cucamonga, arroba, estás guapísimo. Ay, gracias, 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 hasta Cucamonga, me encanta. Yesenia dice, el güero cabaretero de merecidas vacaciones, así es. Y luego José Eduardo Tejeda Cabaña dice saludos desde el Perú. ¡Perú! Wow. Por aquí hay una peruana, qué bien, qué bien. Eso, aquí tenemos una peruana en cabina, ¿eh? Rebeca RL dice saludos desde Ciudad Obregón, Sonora. También está ahí Lorena Robles, también está Aude. Y también desde Chihuahua, Chihuahua, nos dicen que nos están viendo. Cuernavaca, Liliana Ortiz, saludos a todo el mundo. Somos aquí bastante. Ay, Loida Herbert dice que nos ama. Muchas gracias, comadrita hermosa. Ernesto también está aquí. Estrellita Brillante dice que ya dio su like. Italia, Gustavo desde Italia. ¡Wow! Angélica María Bojorges también dice que nos está viendo desde Delaware. Y fíjate, también nos están viendo desde París. Aquí está Pilar. Colombia, Dani Rodríguez. Wow. Suecia, esto olvídate. Esto es internacional, mi gente. Chisme no like. Carmen también dice que nos está viendo desde Boston, comadres. Tijuana. Comadres, esto es increíble, como bien lo dijo César Bono, de las redes sociales. Fíjense, comadres, porque vamos a hacer aquí un promo de lo que vamos a ver el día de hoy. Vayan compartiendo y regálenos su like. Comadres, hoy este programa, su programa que tanto quieren ustedes porque... Lo sabemos porque vemos su apoyo que nos ven. Hoy les voy a presentar imágenes de los hijos de Luis Miguel. En este momento tan delicado donde Araceli está buscando llevarlo ante las autoridades, pues para que cumpla con esos 4 años que aunque él ya hizo depósitos y expuso varias situaciones que ha tenido hasta tratar de tener comunicación con sus hijos, pareciera... tuvo que estar de manera aérea, moviéndose por la Ciudad de México en helicóptero. Y hoy, las imágenes impactantes y exclusivas que por primera vez se van a presentar de los hijos de Luis Miguel, ustedes las van a ver aquí. Me están avisando en cabina que nos están tratando de tumbar el programa. ¿Por qué? Pues porque lo que se va a ver el día de hoy aquí de los hijos de Luis Miguel es algo delicado. Les pido, comadres, que nos ayuden a fortalecerlo. Ustedes ya saben cómo. Es compartiendo, regalándonos el like. ¿Para qué? Para que el algoritmo se fortalezca y la señal no la puedan tumbar. Así vayan es. Avisando. Así es, y que estemos ahí siempre arriba. Es importante eso, comadritas, compadritos. Like, compartan, porque si no, esto se acaba y no puede ser. No puede ser. Oye. Bueno, señoras y señores... Lupita Jones, la querida Lupita Jones, sigue diciendo que ella es la reina madre del certamen Miss Universo México, cuando sabemos que ahora está Cynthia de la Vega, pero la Jones, ella dice que ella es la que es. ¿Qué dice Lupita Jones? Vamos a ver. Y la que soporte. Y seguirán hablando porque hay reina madre para rato. Y la que soporte. Y seguirán hablando porque hay reina madre para rato. Y la que soporte. Híjole, sí, Lupita, nadie te va a quitar tu crédito. Fuiste la primera reina de belleza Miss Universo mexicana. Pero también tu trayectoria con todo lo que hemos visto, ¿no? De los videos, cómo te referías a las chicas, tantos testimonios de cómo las trataste y que ahora una de las personas que también tú trataste mal ahora tenga tu corona como una Miss Universo mexicana, ahora encargada del certamen en México, pues es algo muy fuerte porque todos hubiésemos querido que tuvieras ido, pero no de la manera en que te estás retirando con tantas acusaciones, con tantos escándalos. Y sí, la primera Miss Universo, eso nadie te lo va a quitar, fuiste tú, nos llenaste de orgullo, pero también llenaste este certamen en México de mucha controversia. Así que,
Pero bueno. Ay, ay, ay. Unas que no aprenden, comadres. ¿Cómo ves tú la relación entre Elizabeth Gutiérrez y tu amigo Levi? Sí, mira, eso... Yo no sé qué decirte, eso es algo muy complicado, pero a través de los años se han dicho muchas cosas, se han visto muchas cosas que han pasado ahí. Yo de corazón deseo que siempre se puedan sanar las heridas y que si existe ese amor genuino, primero que nada tienen unos hijos, tienen una familia, que yo creo que eso es lo más importante. Pero que se puedan sanar, que puedan volver a estar juntos y sean felices para siempre. Yo creo que ellos han tratado... Y eso es lo importante. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí, Elisa? Fíjate que él, desafortunadamente, lo que se ha visto públicamente es que cada vez que hace un proyecto, se engancha con la que le llevan ahí prota. De galán. Ay, Dios. Entonces, hubo un paparazzi muy, muy fuerte donde pues, se le ve con su última compañera de telenovela y donde se les captó saliendo del hotel. O sea, no estaban en el set. Trabajando, sino fue fuera del set. Claro. Ay, acuérdate Dios. Que el año pasado también ella habían publicado, en este caso Levi, algo como que se separaba cuando estuvo también relacionado con la compañera de proyecto en España. Luego viene esta de la telenovela. Y ella parece que, pues a pesar de todas estas situaciones donde, pues digo, vimos el paparazzi ya con imágenes, comadres, de este señor saliendo del hotel... Ella grita a los cuatro vientos que él sigue siendo su hombre. Wow, vamos a ver, yo quisiera saber, ya que me preguntaste a mí, yo quiero preguntarle a las comadres, a las compadres que nos pongan su opinión. ¿Qué opinan de William Levy y Elizabeth Gutiérrez? ¿Qué bueno, dice vamos por a ahí? Pedirle a Jerry que haga una encuesta. Y esta encuesta en cabina, por favor, Lucero, nos recuerdan para ver qué opinan ustedes lo más importante de esto, ¿no? Entonces, preséntalo, mi amor. Claro que sí, señoras y señores, tenemos aquí una foto que Elizabeth presume con William Levy y le dice, este es mi hombre, este es mi macho. El amor de mi vida, mi hombre. El amor de mi vida, mi hombre. El amor de mi vida, bueno. Mi hombre. ¿Qué tal, eh? Y pues bueno, ahora sí que pues ella es la que lo batalla, ella es la que sabe cómo le está yendo en la feria. Hay algunas mujeres, comadres, sobre todo de antaño, por eso no había tanto divorcio, porque algunas mujeres tenían la mentalidad, yo soy la catedral y las otras son las capillitas. Sí, 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 no, pero yo creo que ella se merece una corona ahí de, tú sabes, aguante, digo yo, ¿no? De aguante, ella se merece una corona, mucho saludos a ella, si nos está viendo, que seguro ve chismelo like. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno, pues no sé qué piensan ustedes, comadres. ¿Qué dicen, comadre? Antes, William Levy, miren, ay, Dios mío. No había, a ver qué dice la gente. Dicen William Levy, es un infiel. Elizabeth Gutiérrez, la eterna incondicional de terror. Qué pena de mujer. ¡Ay, Dios mío! No se quiere esta mujer, no se quiere, dicen. ¡Ay, Dios! Y aquí nos acaban de mandar un superchat. ¡Mira! Genesis Salazar, $5, y dice, Robert, ¿te llegó tu proteína de Pablo Montero? ¡No! Tú sabes que ese día, Elisa, estuvimos aquí, yo le regalé a Pablo la crema y él me dice que me va a dar una proteína. ¿Dónde está mi proteína? La proteína nunca llegó. No la tengo. Oye, ¿tú sí le diste la crema? Y yo sí le di mi crema. Oye, pero fíjense que estuvimos con Angélica Vale. A ver, preséntanos, ya porque lo me da sé, un poquito ya de lo pena. Sé. Pero música, no quiero de tensión, pero sí música como de alegría porque... Te voy a ceder los micrófonos, querido, que hablo hasta por los codos. No, tú habla, yo estoy aquí para apoyarte. Quiero que decidimos hacerlo con la Vale y ahora quiero que tú les cuentes a las comadritas un proyecto muy importante para claro el bueno cabaretero sí. Y para mí. Claro que sí, señoras y señores, bueno, ustedes si ya no lo saben, el website de Chisme No Like está listo, está espectacular, completamente nuevo, con la última noticia, pero ahora tenemos Chisme No Like, el podcast. Exactamente. Y hoy... Estuvieron en el podcast con nada más y nada menos que mi queridísima Angélica Vale y estuvo Elisa y estuvo el güero cabaretero. Les voy a contar qué fue lo que sucedió, mi querido. También si me permites, también te cuento a ti. Bueno, hemos venido desde hace mucho tiempo, comadres, trabajando, como ustedes saben, bien, bien, bien fuerte. Y nos habían propuesto que también Chisme No Like lo hiciéramos por podcast. Este programa. Nosotros tuvimos varias propuestas de varias compañías y fue una decisión que nos tomó tiempo porque queríamos estar donde
En todas las plataformas, Spotify, en cualquier plataforma donde tú escuches podcast, es donde estamos ya. Pero hay una compañía que nos estaba ofreciendo, que en este caso es Pitaya, asegurándonos que aparte iban a hacer promoción para que todos ustedes se enteren. ¿Qué sucede, mi querido? A veces mucha gente nos dice que está en su trabajo y que nos ven a escondidas. Y si está la tentación de vernos en video, pues es difícil que en tu trabajo te puedan cachar y todo eso. O a veces vas manejando y que no tengas la tentación de voltear a ver la pantalla. Y sobre todo, ahorita los programas de podcast son los número uno del mundo, haciéndole una gran competencia también a YouTube. Así es. Entonces, así es. Hemos decidido entrar con Pitaya para que sea quien distribuya nuestros programas. Bien. Y ya Chisme No Life está en podcast a partir de ya, comadres, en cualquiera de las plataformas que tú quieras. Qué bien. Y para dar esta noticia, el día de hoy, antes de que el güerito fuera al aeropuerto, dijimos, bueno, ¿con quién lo hacemos? ¿Con quién abrimos esta super noticia para nosotros? Y pues fue con la Vale. Exactamente, sabes, en su Vale. programa de radio. Esto es lo que sucedió esta mañana. Veamos. Bueno, estamos aquí, estamos llegando a Cali, aquí con la Super Vale. Cali 93.9. Imagínense, comadres. No. Bueno, comadres, aquí vamos a estar en la entrevista porque tenemos un nuevo proyecto que ustedes se tienen que enterar. Y por primera vez, aquí con la Vale, la exclusiva. Ni siquiera lo hemos hablado en nuestro programa y lo vamos a hacer aquí con la Comaye Vale. ¡Eso! ¡Vamos! Oigan, no les paso. ¡Bienvenidos! ¡Muy buenos días! 8:00 a.m. y un pelito y arrancamos con toda la buena vibra la Vale Show. ¿Me estás tratando de grabar a mi cereal y ando más para acá? Ya la sé. De verdad que estamos de manteles largos porque aparte... Pues es que no lo puedo decir muy out loud porque son la brújula del chisme del mundo entero. Del espectáculo. Del espectáculo y del chisme, porque el chisme que nos da lo llevan en su nombre. ¡Porque el chisme es vida! No, bueno, para... Pero es que para mantenernos informados de lo que pasa en el mundo artístico, nada como Chisme No Like, la verdad. Y si los toman de referencia en todos los... En todos lados, en todas las revistas, en todos los programas. Estamos en El País de España, la revista Marca, que es lo más grande del deporte español. La verdad es que trabajamos muy duro, no descansamos, tenemos un equipo muy fuerte de investigativo. Fuerte. Y el olfato de saber dónde está la noticia cada día. Gracias al trabajo que venimos haciendo desde hace 5 años, estamos preparados porque hacemos un lanzamiento mundial en una de las plataformas más fuertes de podcast, que es Pitaya. ¿Cómo? Este trabajo que venimos realizando a partir de ya está en Pitaya. Entonces hemos elegido esta plataforma que se acercó a nosotros para poder estar ahora cubriendo a toda la gente que por su trabajo no podría estar viendo una pantalla. Hay gente que le gusta el podcast y no le gusta el YouTube, no le gusta el Facebook, no le gusta... Yo los oigo, o sea, cuando voy manejando es cuando veo su programa. Así es, ya puedes escuchar Chisme No Like de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y en todas las demás plataformas donde se escuchan podcasts. Exactamente, el podcast de Chisme No Like te permite escuchar nuestro programa cuando tú quieras y donde quieras, en el coche, en el gimnasio, mientras haces las tareas del hogar y además completamente gratis. Solamente nos tienes que buscar Chisme No Like en Spotify o en cualquier plataforma que escuches podcast. No te lo puedes perder, escucha y sigue el podcast de Chisme No Like en Spotify o donde sea que escuchas podcast. Ay, estamos bien emocionados, comadres. La verdad que para nosotros estar ya en cualquiera de las plataformas que bien mencionó ahorita Javier es una opción más de abrir más. No porque les estemos nada más invitando a ustedes que vayan a vernos ahí, quédense aquí, pero todas las personas en el mundo, en Latinoamérica, que ahorita está de super moda los podcasts, que también les aparezca ahí Chisme No Like y que tengan esta opción... Para nosotros es muy, muy importante. Y sobre todo por el tipo de trabajo, claro, que hacemos. ¿Sabes por qué, mi querido Roba?
como tú te has dado cuenta, hacemos muchas investigaciones. Despertamos muchas envidias, uh-huh. Nos metemos en muchos problemas porque pues decimos cosas que a la gente, a muchos de los famosos no les gusta. No les gusta, claro. Entonces, entre más se expanda el programa, entre más gente sepa de Chisme No Like y escuche todo lo que aquí pasa, es más protección para nosotros. Así es, comadre. No, y me encanta porque, oye, no todo el mundo de repente ve YouTube o es fanático de YouTube o le encanta, sino que ahora tienes una distribución mayor y hay otras personas que el Chisme No Like, el Chisme Number One, va a llegar a través de este podcast. Felicidades. Ay, muchas gracias, comadre. Estamos muy, muy emocionados. Así que ya saben, recomiéndenos, comadres. Y pues lo hacemos con mucho, mucho cariño. Y estamos muy orgullosos de llegar hasta este punto. Hemos crecido, mi querido Roba, pues gracias a las comadres, a los compadres que nos ven, porque si ustedes no pusieran el programa no sería posible. Que, por cierto, aprovecho para decirles, música de tensión. No es que vaya a tirar la nota ahorita en cabina, pero nada más que sepan que tenemos imágenes exclusivas de los hijos de Luis Miguel. Estarán extrañando a su padre. Lo que usted va a ver hoy aquí, mi comadre, vaya compartiendo el programa, va a dar la vuelta al mundo. Así es. Wow, wow, wow. Y aquí en Chisme No Like, mi gente. En Chisme No Like. Yo estoy impresionado. Yo estoy impresionado porque es que ¿por qué tanta no? gente ve Chisme No Like? Ay. Tanta gente ve Chisme No Like. Desde que también he salido acá, ha sido una bendición para mí. He conectado con muchísima gente en el mundo, no solamente en todos los Estados Unidos. Estuvimos diciendo Italia, Alemania, Colombia, o sea, México. En todas partes ven Chisme No Like. Ustedes saben, como ven los videos en YouTube, ¿en son serio? millones de views todos los videos. Viva. Fíjate que sí, en todas nuestras plataformas que tenemos aproximadamente casi en todo, ¿no? Lo que es Twitter, Instagram, son aproximadamente 5 millones de suscriptores. Wow. ¿Sabes que diariamente se nos ve este programa de 800 a 1 millón de veces? Wow. Diarias. Eso es un chorro, como dice por ejemplo, México. Roba, ¿tú dónde te diste cuenta que, por ejemplo, que la gente a ti te habló y te dijo, ay, te vi en Chisme No Like, en Puerto Rico o en dónde? No, me escriben de Puerto Rico, me escriben de México. Como te digo, es una fiebre. Chisme No Like es un fenómeno. Ay, qué chido. Y puedo dar fe de eso. Igual, mi crema jíbara, mucha gente ya la ha ordenado y gracias a Chisme No Like, eso estaría eternamente agradecido. Pero ¿de dónde te nace? ¿Del lugar más extraño que tú digas, oye, me pidieron la crema? Bueno, me la han pedido de España, me la pidieron de España y me la han pedido de México, pero lugares extraños así, uh-huh. Creo que Noruega, no me acuerdo si en Rusia. Me han escrito de esos países por allá que están en el otro lado de la tierra, uh-huh. Y han dicho Chisme No Like. O sea, Chisme No Like se ve en todas partes. ¡Vamos! Eso lo lograron ustedes, comadres. Pero bueno, fíjense, comadres, que después de todas las investigaciones que hemos sacado de Eduardo Verástegui, nos llamó muchísimo la atención porque tuvo una entrevista con Pedro Ferriz y Jar y también se agarraron del chongo, pero de una manera fuerte públicamente. Esto es el relato de lo que sucedió. Vaya encontronazo el que tuvieron el periodista Pedro Ferriz y Jar y el aspirante a candidato a la presidencia de México, Eduardo Verástegui, en la red social X. Uno de los hombres que más dinero invirtió a la película de Verástegui tiene una demanda en los Estados Unidos por haber abusado de una niña de 14 años y se llama Fabián Marta. Me pregunto si Eduardo también reza el rosario por ella. A lo que Eduardo inmediatamente respondió. ¿Sigues mintiendo, Pinocho? Las drogas te tienen en cámara lenta y te han hecho mucho daño. Esta noticia es falsa y ya fue aclarada hace tiempo. La envidia te está matando. Aquí la evidencia de que otra vez este mitómano drogadicto. Sigue mintiendo. Pero Pedro Ferriz no se quedó callado y le contestó. Tú mismo diste estas declaraciones, payaso. Inclusive el periodista le recordó la cifra que alegadamente le debe Eduardo Verástegui al cantante Emmanuel y a su hijo Alexander Acha. Oye, Verástegui, pregunta seria. ¿Ya le pagaste a Emmanuel y a Alexander los 10 millones? ¿Así le vas a robar a los mexicanos? ¿Cómo lo haces con tus fundaciones? Y la discusión se puso más intensa, así que mejor el periodista envió un video. ¿Y tú, Eduardo? ¿Eres ese que, como decía Jesús, tienes la valentía de tirar la primera piedra después de que te metiste hasta lo que no? ¿Después de que has estado involucrado en orgías
Antonio Berumen, o que los que te patrocinan tus películas también tienen escándalos sexuales por todos lados, o eres tú el hombre que abraza a Donald Trump, que tiene más de 26 denuncias en contra de él por abuso sexual? Eduardo Verástegui contestó: ya póngase serio, sea hombre de verdad, deje de difamar. ¿Cuánto le están pagando para inventar fantasías perversas con las que todo indica que usted sueña y que desearía fueran ciertas? Por favor, respete a sus padres y haga algo de bien para que se sientan orgullosos de usted. De antemano, sepa que lo perdono. Y espero por su bien que recapacite y siga asistiendo al programa de AA. Le deseo el bien y que ya no tenga recaídas. Dios lo bendiga. Ay, y por si fuera poco, Eduardo Verástegui incitó al uso de libre portación de para legítima defensa, ¿sí o no? ¡Viva la libertad! Y Pedro Ferriz le volvió a responder: ya, cabrón, deja de decir pendejo. Imagínate con los niveles de violencia de México repartiendo pistolas y ahora sí el narcotráfico bien armado. De verdad que no eres más pendejo, que no eres más grande. Bueno, también me enorgullece, queridas comadres, que sepan ustedes que todo lo que le estuvo diciendo Pedro Ferriz y Jar a Eduardo Verástegui es sobre las investigaciones que salieron aquí en este programa. Por ejemplo, lo del dinero que le debe a el Emanuel y su hijo, de los departamentos, de todo lo que le estuvo escribiendo, se estuvo basando, obviamente no porque él como periodista confíe ciegamente en nosotros, porque se dio cuenta, yo imagino que lo buscó en redes, que también hemos presentado de todo esto, que le dijo papeles. Y como ustedes escucharon, efectivamente, este inversionista de la película de Eduardo, que ya han salido dos, y pues sí, efectivamente, con una situación abierta aquí en Estados Unidos de un caso precisamente con el tema de la película, de sobrepasarse con una niña de tan solo 14 años. Y pues bueno, esto no fue todo, porque también Verástegui sacó estos gráficos con marcas de agua. Vean ustedes, Pedro Ferriz y Jar lo publicó también en redes. Y pues bueno, nosotros aquí con mucho tacto estamos llevándolas a ustedes. Y pues va a continuar esta controversia. Fíjense que a nosotros también nos llamó Pedro Ferriz, ¿no? Y nos pidió que hiciéramos una entrevista. Hemos estado con muchas situaciones, pero seguramente más adelante lo vamos a hacer. Y pues esta es una de las situaciones que se volvieron el día de ayer virales, antier también, por este pleito que traen. No, muy fuerte, muy fuerte. Esto yo no sé, ¿qué te puedo decir de Verástegui? Y eso está, ay, comadres, ¿ustedes qué opinan? ¿Será, llegará a ser este candidato o no? ¿Cuándo se sabe eso, que si será candidato o no? Mira, yo creo que, no creo que llegue, pero nosotros habíamos presentado todavía hace dos semanas que iba en 50,000 firmas y necesita 1,000,000. Uy, no, olvídate, eso está lejos. ¿Te acuerdas que nos filtramos? Sí. A una junta que tenía de trabajo, pero lo que está logrando, ya lo está logrando, que es dividir. Eso ya lo tiene, pues, bien claro, y sí se está cumpliendo esa parte, porque mucha gente sincera que a lo mejor ha rezado el rosario con Eduardo, pues sí se va a distraer, o a lo mejor, aunque él no quede como candidato, pero sí va a decir, bueno, pues ¿dónde está la persona de Eduardo Verástegui? Ya no va a quedar como candidato, yo ya no voy a votar porque yo le iba a él. Esto es lo que él ya está logrando desde ya. Entonces, pues es una situación muy, muy delicada. Y pues bueno, ay, así Dios, está la cosa, queridos. Sí. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Usted quiere dinero, comadres? Yo quiero dinero. Todos queremos dinero. Hoy estará con nosotros nuestra meditadora Steffi Solís y te va a enseñar la energía de atraer el dinero a tu vida. Yo aquí me quedo. Yo aquí me quedo y yo lo voy a hacer. Vamos a ver el promo. ¿Ustedes quieren esto? ¿Tú quieres esto? Sí, claro. Tú puedes tener esto. Y hoy Steffi Solís nos va a decir cómo podemos jalar del dinero la energía para que todos tengamos... Así es. Luego ya con Melisa.
comadres, así que vayan pasando la voz. Y también, comadres, y música de retención, no porque lo vaya a pasar en este momento, cabina, no los quiero volver locos, pero las imágenes que tenemos hoy en exclusiva de los hijos de Luis Miguel van a dar la vuelta al mundo. Uy. Y lo que estaba haciendo uno de ellos, ¿será que están extrañando a su padre? ¿Será que a pesar de tanta resistencia que se está encontrando a Luis Miguel para poderse unir con sus hijos, es un grito desesperado de papá, aquí estamos? Así que vayan pasando, por favor, la voz, comadres, repartan el programa, fortalezcan el programa, comadres, para que todo mundo se entere. Pero mientras vamos, tanto... Vamos, comadrita, claro que sí. Bueno, cambiando un poquito de tema, la mexicana Melissa Barrera, por si usted no recuerda quién es o qué ha hecho, ella ha sido actriz en la serie, en la película Scream, que es una franquicia muy conocida de terror. ¿Cuál es esa? Scream es una, tiene como una careta, es una careta blanca. Ah, sí, bien famosa. Negro, así de terror. Entonces, Melissa se ha puesto a dar unas opiniones referente a la guerra que está ocurriendo en este momento entre Israel y Hamas. Y le fue súper mal. Es un tema mal, muy ¿no? delicado. Entonces, mira, la han sacado de la película que viene, no que inventes. Scream 7. So, ya Melissa no va a estar en la película simplemente por haber hecho unos comentarios. ¡Wow! ¿Y tenemos entrevista con ella? Y vamos a verla aquí. ¡Wow! ¡Yes! La actriz mexicana Melissa Barrera ya no formará parte de la saga de Scream. Y es que la actriz fue retirada del proyecto después de una serie de publicaciones en redes sociales a raíz de la guerra entre Israel y Hamas. Actualmente Gaza está siendo tratada como un campo de concentración, escribió en una publicación en las historias de Instagram. Arrinconándonos a todos juntos, sin dónde ir, sin electricidad ni agua. La gente no ha aprendido nada de nuestras historias. Y al igual que nuestras historias, la gente sigue observando en silencio cómo sucede todo. Esto es y limpieza étnica. Un portavoz de Spyglass, la compañía detrás de la franquicia de Scream, emitió una declaración. La postura de Spyglass es inequívocamente clara. Tenemos tolerancia cero con el antisemitismo o la incitación al odio en cualquier forma, incluidas las referencias falsas a limpieza étnica, distorsión del holocausto o cualquier cosa que cruce flagrantemente la línea del discurso de odio. Según declaraciones del E! The Hollywood Reporter, Melissa habría sido parte importante del éxito del retorno de la saga, dejando millones de dólares en taquilla. ¿Ustedes quieren esto? ¿Tú quieres esto? Sí, claro. Tú puedes sí. tener esto. Y hoy, Steffi Solís nos va a decir cómo podemos jalar del dinero la energía para que todos tengamos... Así es. Guau, comadritas hermosas. Pues vamos a darle la bienvenida, mi querido Roba. Te presento a Steffi Solís. Steffi. Ay, qué placer, qué placer conocerte y estar contigo aquí este día. Bueno, qué bonito esto, me encanta. Muchas gracias. Steffi, comadritas, ustedes si no vieron el programa del día de ayer, ahora que yo estuve ausentándome, es Steffi, la maestra que me está enseñando a meditar. Y he descubierto de la mano de Steffi muchísimas cosas. Arroba, ¿tú sabías, por ejemplo, que hoy se lo platicamos a la Vale, hoy que estuvimos con ella en su programa en Radio Cali, que de toda la energía por las investigaciones que nosotros traemos, recibimos mucha energía mala, pues de gente claro, que se enoja, claro, o por ejemplo, Niurka, sí. que cuántas veces no ha dicho en entrevistas que nos tiene a Javier y a mí en el caldero. Entonces, entre las grandes enseñanzas que a mí me dejó con el ojo cuadrado es, Roba, que tú de esa energía mala, negativa, de enojo, de coraje, la puedes recibir porque la energía no la desaparece, se transforma y la puedes transformar y tener energía nueva. Esto para mí fue muy impactante. Hoy también la Vale, ¿te diste cuenta cómo se impactó ante esto que le comenté? Sobre esto que me enseñó Steffi. Y esto para mí pues ha sido de gran contribución y enseñanza, comadres, porque yo, como ustedes saben, no creo en la brujería ni nada de eso, pero sí en la energía. Yo decía, oye, toda esta mala energía de todo lo que sacamos, nos vamos a enfermar, ¿qué nos va a pasar? Y cuando Steffi me dijo, no, recíbela. Dije, ¿cómo crees que sí es mala energía? Y me dijo, no, tú transfórmala en buena. Me dejaste con el ojo cuadrado. Ay, amiga querida, muchas gracias y muchas gracias por llevar esta práctica de manera personal. Sabes que realmente transforma. Muchas personas dicen, es magia, realmente es ciencia.
solamente que aprendemos a reconocer que el ser humano es la máquina más poderosa que existe en el planeta. A través de esta práctica, todas las técnicas y las herramientas, elijo reconocer la potencia infinita que yo soy. Hoy vamos a hacer un ejercicio que en lo personal es uno de mis favoritos, porque pues al final del día creo que todos los seres humanos en el planeta queremos esto, la potencia del recurso tangible que mueve el mundo, que es el dinero. Uh-huh. Y justo ahorita que te estaba escuchando, el reconocer que somos energía y todo es energía. Nosotros los seres humanos orgánicamente estamos compuestos de células que dentro de ellas, si recuerdan cuando estábamos en la escuela, neutrones, protones, electrones. Entonces, cada una de nuestras partículas, para que nuestro corazón en este momento esté palpitando, se requieren descargas energéticas que activan todo nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué tomaría que el día de hoy elijas ser el creador de una realidad grandiosa? Estar abierto, y justo que este ejercicio tiene muchísimo que ver con el estar abierto a recibir. Porque muchas veces, de manera muy inconsciente, no estamos abiertos a recibir la grandeza que está disponible para nosotros. Infinita, es infinita. Así es, sí, somos seres infinitos, pero únicos e ilimitados. Pero ¿cómo podemos traer la energía? Por ejemplo, tú me dijiste que lo íbamos a ir a hacer también afuera de un banco en el estacionamiento para jalar toda esa energía de los billetes. Y sobre todo, que no nos sintamos mal, porque de repente decimos, ay, no, yo decir que quiero dinero... ¿Cómo con la meditación, que es algo tan espiritual, fuiste a meditar, Elisa, para jalar el dinero? O sea, porque todos pensamos que el dinero es algo malo. ¿Es algo malo o no? Y justo de eso se trata el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, porque esto tiene muchísimo juicio, tiene muchísimas creencias, muchísimas programaciones. Muchas veces ni siquiera somos conscientes de qué es el dinero, si realmente está disponible para nosotros a través de lo que aprendimos desde que fuimos concebidos en el vientre materno, a través de nuestro linaje, de nuestros ancestros. Ya estamos con estas programaciones que hacen que no esté disponible o al alcance de nosotros. Entonces, hoy vamos a hacer un ejercicio donde vamos a disipar, donde vamos a ir eliminando todos los puntos de vista que tenemos respecto al dinero. Okay. Entonces, me encantaría que todas las personas que están aquí con nosotros el día de hoy, si puedes cerrar los ojos, sería muchísima contribución. Si vas manejando, lo que sea, no pasa nada. Hazlo, mantente presente, solo sigue mi voz. Con los ojos abiertos, obviamente, si vas manejando. Exacto. Muchas gracias, amiga. Y te voy a pedir que te pongas en la postura más cómoda. Si puedes cerrar tus ojos, incluso si estás en tu casa y te quieres acostar, todos los puntos de vista, vamos a empezar a trabajar todos los puntos de vista que tengas respecto a hacer total relajación. Entonces, cierra tus ojos y enfoca toda tu atención solamente a respirar. Y si viene algún pensamiento, no lo evadas, reconócelo y al exhalar suelta y libera. Que toda tu atención solamente sea tu respiración. ¿Cómo se siente que entre todo este oxígeno a través de tu nariz? Llévalo hasta la puntita de tu cabeza, recorre todo tu cuerpo y exhala y libera a través de las manos y de las plantas de tus pies. Solo respira y enfoca toda tu atención a respirar. ¿Cómo es respirar? ¿Cómo se siente inhalar? ¿Cómo se siente? Hola cuerpo. Y reconoce cómo se siente estar en tu cuerpo el día de hoy. Inhala. Exhala. A tu ritmo. No forces tu respiración. Y lleva toda tu conciencia al centro de tu corazón. Visualiza que estás sentado en el centro de tu corazón. Observa cómo tu corazón se expande y se contrae. Reconoce que este corazón te mantiene con vida. Inhala, exhala profundo. Di mentalmente, creo en mí. Creo en mi poder. Y respira y sonríe desde tu corazón, reconociendo cómo se siente estar en tu centro de poder, aquí en tu corazón. Inhala, exhala profundo. Y vamos a disipar, al exhalar, todo lo que te impida estar presente en tu cuerpo, cualquier expectativa incluso que tengas respecto a lo que estás haciendo en este momento, respecto a mí, respecto a este lugar,
Y exhala y libera, gracias. Inhala lentamente, exhala profundo. Y aquí en tu centro percibe qué es el dinero. Solo reconoce qué es el dinero para ti y para tu cuerpo. Exhala, fluye. Y todo lo que esto trajo, vamos a eliminarlo, disiparlo, aquí y ahora, por favor. Inhala y exhala profundo. Todos los puntos de vista, todas las definiciones, todas las computaciones, todas las programaciones que tienes respecto a lo que es el dinero, lo que no es el dinero, vamos a disiparlo aquí y ahora y solo da un cimental. Y exhala y fluye y libera. Solamente mi voz te está distrayendo. Tu cuerpo sabe perfectamente qué hacer, así que solo mantente presente disfrutando tu respiración. ¿Cómo se siente respirar? ¿Cómo se siente inhalar? ¿Cómo se siente exhalar? Y aquí en tu centro vas a bajar por las plantas de tus pies a través de todas y cada una de las capas de la Tierra hasta el núcleo del planeta. Y te vas a conectar al núcleo del planeta. Inhala y recibe lo que es y lo que se siente, la potencia infinita de la Madre Tierra, de los elementales, fuego, tierra, aire, agua. Y recibe. ¿Qué sabes tú de recibir? Y exhala y fluye y vamos a integrar lo que es y lo que se siente, reconocer que a partir de aquí, de ahora, estás abierto a ser dinero, porque tú eres energía y el dinero es energía. Y al inhalar, siente cómo entra a cada partícula de tu cuerpo la energía universal del dinero y siente cómo te fortalece, te nutre, te alimenta, sonríe desde tu corazón y ábrete a reconocer que esto está disponible para ti en todo instante, a cada momento. Y lo vas a integrar inhalando, inhalando lo que es ser dinero. Y al exhalar, sonríe y abre los ojos. ¿Cómo sería si a partir de aquí, de ahora, utilizas tu inhalación y exhalación para simplemente ser dinero, convertirte en una máquina de dinero y ser el catalizador de la fuente de la creación del dinero con total facilidad? Gracias, gracias, gracias. Hecho está, hecho está, hecho está. Increíble, mi querida, en verdad, Steffi, que yo, mucha gente pudo observar y lo hizo adrede, y lo hice adrede, de que tuve los ojos abiertos, porque también una de las cosas que aprendí de ti es que para meditar, que es estar en el presente, no tienes tampoco forzosamente que tener los ojos cerrados. También lo puedes hacer con los ojos abiertos, ¿no? Así es, y esa es la práctica poderosa. Incluso esto realmente es para que lo estemos integrando desde que despertamos hasta que dormimos. Y les voy a dejar una tarea que me encantaría que la integraran. Lo podemos hacer más profundo más adelante en los bancos, como decía Liz. Simplemente te voy a pedir que te mantengas presente todo el tiempo reconociendo: dinero, ven a mí, dinero, ven a mí, dinero, ven a mí. Dinero, ven a mí, inhala y pide que se integre a ti el dinero. Dinero, ven a mí, exhala y expándete y fluye. ¿Qué tomaría que todo el tiempo estés dispuesto a atraer y jalar y pedir el dinero? Porque una ley universal es pide y se te dará. Así que solo reconoce lo que requieres y ábrete a recibir. Dinero, ven a mí. Y sin culpas. Así mi amor, es. Qué increíble. Muchísimas Steffi. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué te les parece si vamos a ver cómo compartir? Y comadres, pasen la voz, porque vamos a entrar a un tema muy sensible. Los hijos de Luis Miguel, captados por primera vez en su adolescencia. Lo que usted va a ver aquí le va a dejar con el ojo cuadrado. Explicamos cómo compartir paso a paso. Justo debajo del video encontrarás una flecha color gris que dice compartir. Ahí le darás clic. Te abrirán las opciones para que puedas poner tu publicación. En este caso, veremos Facebook. Después pones tu texto, el que quieras. Y posteriormente te vas al cintillo azul donde dice publicar en Facebook. ¡Y listo! Ya puedes compartir. En Chisme No Like estamos estrenando página web.
entra a www.chismenolike, donde Elizabeth Stein y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo. Además, podrás encontrar contenido extra después del programa, así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho más. Montero. Así. ¡Ay, comadres! A ver, ahora cuéntame, ¿qué pasó con Pablo? Pablo Montero y Gaby Spanik, ahí sucedió algo. Comadres. Damas y caballeros, el show Secretos de Villana. ¿Qué pasó ahí, Elisa? Bueno, pues miren, no les voy a contar, mejor hay que ver, porque las acusaciones son muy, muy fuertes. Tengo una carta de confidencialidad que no podía hablar de ese asunto, pero me averigüé con unos abogados y antes de abrir la boca, de esto sí lo puedo hablar y con mucha seguridad. Yo allá adentro sufrí un delito. Y cuando es delito no hay carta de confidencialidad que valga. Entonces se puede contar abuso sexual. ¿Qué? Y fue alguien que yo estimo mucho, que lo conozco hace años y no tengo reparo en decirlo, Pablo Montero. ¿Pablo Montero? Sí. Salió el cuartico de fumadores y de repente yo lo veo así. Tú siempre me has gustado y aquello. Me estaba jugando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó en los senos. Ay, no. Empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo, me quería besuquear a la fuerza. Yo pegaba de gritos, ¡sáquenme de aquí! ¿Y nunca hablaste con él cuando saliste? No, no, pero tiene muchas denuncias actualmente por abuso. Wow. Ay, Dios mío, Pablito. Pablito, ten cuidado con Gaby. Esto que está diciendo Gaby es algo serio. Esto es algo muy serio. Bueno, contigo te dio la espalda, pero ya es pasar como algo ya muy fuerte, ¿no? Que una actriz en un programa haga este tipo de acusaciones. Sí, está fuerte, mi gente. Ya ustedes saben, eso son cosas que... Pablito, ¿qué pasó, Pablito? Ay, Dios. Fuerte, fuerte, Lisa. Muy fuerte. Bueno, pero vamos a continuar, comadres, porque Shakira, imagínense, todo esto a pesar de que se salió por la tangente, yo creo que no de mala manera, comadres, porque dijo, a ver, este pleito mediático, imagínense, con 117 testigos, entre ellos su ex Pablo de la Rúa, no es Pablo de la Rúa, es de la Rúa, no me acuerdo ya del nombre, pero ahí no sí es me ese, ayudan sí. En cabina. Yo creo que ella, pues como lo dijo tan claro, es Antonio de la Rúa. Dijo, no solamente me está quitando tiempo, me está quitando el tiempo para mi carrera, el tiempo para mis hijos, pero sepan ustedes que a pesar de haber pagado casi 16 millones y de haber aceptado pues que estaba incorrecta, todo este pleito, porque fue de años, comadres, le costó un total de 120 millones de euros. Wow. Esto es lo que le costó su enamoramiento con el español Piqué. Adelante. Wow. La decisión de Shakira de declararse culpable en la hacienda española dejó perplejo al mundo entero. Nadie esperaba que, siendo la loba que es, la cantante sacara la bandera blanca. Pero por ahí dicen que Shakira podría haber sido amenazada y que por ello tomó la decisión de ya dejar las cosas así. Hace unos días, el astrólogo Javis Villada había asegurado que la cantante no pisaría la cárcel, pero que el papá de Gerard sí podría estar preso. Y también dijo que los Piqué son gente de cuidado. Así que ahora las cosas toman sentido. Para quien sí va a haber problemas, que quiero ser claro, es para la familia de Piqué. A Piqué no le va a tocar muy fácil. ¿Por qué razón? Porque yo sí veo en la cárcel a su papá. Yo sí veo en la cárcel a su familia. Porque es que es ahí donde trataron de involucrar un montón de negocios que no tienen sentido. Y esto va a ser un problema fortísimo. Porque te tengo que decir esto y es claro. La familia de Piqué, y especialmente el papá de Piqué, es de armas tomar.
Este lunes 20 de noviembre, Shakira llegó a un acuerdo con Hacienda en España para pagar 7 millones de euros, 7.6 millones de dólares, por los cargos que enfrenta por evasión de impuestos del año 2012 a 2014, que equivalen a 14.5 millones de euros, alrededor de 15.8 millones de dólares. Sin embargo, esta no sería la cifra total que la colombiana ha desembolsado, pues su romance con el exfutbolista le podría haber costado cerca de 120 millones de euros. El equipo de defensa de Shakira, el despacho barcelonés Molins Defensa Penal, afirmó que la cantante asumió su culpabilidad y aceptó la multa pensando en su bienestar mental y el de sus hijos. Pero fue su abogado, Pau Molins, quien aseguró que enamorarse de Gerard Piqué le costó una fortuna a la colombiana. No quería mirar atrás. Solo quiere ser feliz con sus hijos y pensar en su carrera. El enamoramiento le ha costado 120 millones. Los años en Barcelona le han salido muy caros. Enamorarse de Sergio Ramos le habría costado menos dinero. De acuerdo con el equipo legal de la intérprete, Shakira habría estado pagando esta cifra entre multas e impuestos desde que comenzó a residir oficialmente en España por su noviazgo con Gerard Piqué. ¡Ay, Dios! Imagínense. ¡Qué billete, Shakira! ¡Qué billete, Shakira! O sea que la multa de 16 millones fue nada. Siempre se ha dicho, ¿no?, que en un pleito, en una separación, quien gana más no es ni el hombre ni la mujer, son los abogados. Son los abogados. Y las autoridades. ¡No, qué dineral! 120 millones de euros. Que eso serían más dólares, el euro está más alto que el dólar, o sea, claro, que eso serían, qué sé yo, 150, 160 millones de dólares. Eso es un dineral para Shakira. Wow. Imagínense, comadres. Ah, pero ahora va a sacar una canción nueva y ahora lo va a sacar otra vez. Se los va, van a regresar a su cuenta de banco ahora. Pues ojalá, porque segurito. Está cañón, imagínate. Aparte del coraje, sí, porque también Antonio de la Rúa le hizo también problema cuando ella se enamora de Piqué y lo deja. Le puso, pero pleito legal en un montón de ciudades del mundo. Lo que pasa es que se lo busca como, tú sabes, como de cierto nivel, como de cierto nivel económico, se lo busca ella, ¿viste? Ella es dueña de sí, ella se busca quien ella quiera, pero sí. Pero, ¿de qué nivel, Roba? Porque, por ejemplo, por lo general vemos que las famosas pues se agarran al bailarín o a alguien que le cargue la bolsa. Pero pues ella, pues el hijo de un expresidente, el Antonio de la Rúa. Por eso te digo, lo que son gente, tú sabes, como high class, como le dicen. Son como parejas high class y bueno, obviamente, me imagino yo, en esos divorcios, esas cosas, esa gente tiene más dinero. Entonces ahí, pues, búscate uno más humilde, chica. ¿Tú crees? Uno más suyo, creo, uno más sencillo, ¿no? Pero luego si se agarran un sencillo, si o no los estamos criticando. Ya tiene la encuesta, por cierto, en cabina, la que pedimos al principio, por favor, pídanla. Luego los estamos criticando porque no se ponen con alguien de su misma condición económica y luego están tratando de sacarles de sacar, el dinero. Es complicado por ese lado también porque, viste, me imagino que debe ser difícil ser ahí pareja de Shakira, es haciendo millones y de repente tú pues haces menos, es como que puede sentirse un poco incómodo hasta cierto punto, pero pues yo creo que el amor todo lo puede. No importa para mí si una es billonario y ella no, o al revés, yo creo que no hay reglas. Wow, comadres. Pues bueno, esto sí que está, yo creo que sí vale la pena que hagamos una encuesta, pero vamos a saludar a las comadritas que están por aquí. Dice Gerardo, please no inviten, aquí está Lucky González, dice Patricia Torres, Shakira no esconde nada. Miren la entrevista que dio su abogado y el exdirector de Hacienda. Y luego también está aquí Diana Vázquez, dice, lo mismo pienso, igual que Roba. Natalia Díaz dice, para nada, simplemente son personas con las que se tiene contacto social. Luego dice Miriam Rodríguez, Lupita se fue y la Miss México no salió ni en las 20. Creo que ella logró mucho más. Bueno, parece que aquí tienen un debate. Comadres, apoyen el programa porque ya vamos a entrar a la superbomba de lo de Luis Miguel, comadritas. Necesitamos que tener muchos likes. En este momento estamos un poco bajos de likes y también de espectadores. Así que, por favor, comadres, vamos a seguir apoyando. Vamos, comadres. Tenemos likes. Música de tensión, imágenes exclusivas de los hijos de Luis Miguel. ¿Qué es el mensaje que le están mandando los hijos a Luis Miguel? Esto es algo que Araceli tiene que ver, comadres. ¿Por qué?
porque pareciera que están clamando atención como lo hace cualquier adolescente. Va a ser bueno que Luis Miguel realmente entre en la vida de estos chicos. Por favor, comadres, pasen la voz y compartan el programa. Mi querido Roba, ¿quién más dice por ahí de las comadritas? Comadritas, ¿quién está por aquí? Mira, aquí está Lidia, que se llama Lidia Idalia Martínez, perdón. Dice Idalia, Roba y Elisa. Sí, sí, y Elisa, saludos desde Nueva York. Bueno, ¿se acuerdan, comadritas? Vamos a seguir saludándolas. Escríbanos de dónde nos están viendo, si ya compartieron y regalaron, nos regalaron un like. Tómale fotografías a los screams de la gente, mi querida Lucero, para que los pongas en edición y así saludamos a las comadres que dicen, yo ya los veo. Por ejemplo, aquí está The Flower Power 831, dice, saludos desde Santa Cruz, California, pero ahí le faltó decir, ya los compartí, ya le di el like. Gracias. Para que sea lo que leemos. Vamos, comadrita, like, necesitamos like, compartan el show. Hay alguien que está también en Puerto Rico, por aquí, ya tienes Ibarra César, el gran César siempre está aquí en chisme, gracias César. Hilda Rodríguez, saluditos desde Suecia, México. Ya le puse mi like, los veo todos los días y espero sus saludos. Gracias, Hilda hermosa. ¿Quién más tienes, mi Roba? Costa Rica, Saisha Tejo de Costa Rica. Texas, Margarita Pérez, un beso, vamos, comadritas, compadritos, like, Beatriz Brown, 1.99 nos dio Beatriz. ¿Y qué gracias? Dice? Para que la saludemos. A ver, mándale un besito a la comadrita, porque seguro. Beatriz. Gracias, eso. gracias por apoyarnos. Sin eso y sin ustedes no sobrevivimos. Luego también Aztec dice, Robert está que no se aguanta de risa. De todo lo que lee. Tú sabes que yo siempre estoy sonriendo. Yo soy una persona positiva y me gusta siempre estar... Me gusta estar alegre, mi gente. Gracias. Escocia, estoy de todas partes del mundo, Elisa. Aquí está todo el mundo. Pedro, saludos, papá. Gracias por lo de guapo. Gracias, mi gente. Canadá. Liana Ortiz dice, pero no te metas en problemas si pisas sus caras, Elisa. Vamos, música de tiburón. Y me ponen los tiburones. Muy bien, hermosa, preciosa. Bueno, pues a ver, vamos a poner la encuesta, comadres. Les preguntamos, ¿estás de acuerdo con la relación de William Levy con Elizabeth Gutiérrez? Por todo lo que ella viene aguantando de todas las infidelidades. Ustedes dijeron, comadres, que no. Que no. 67% de las 1,494 personas que quisieron participar. ¡Qué fuerte! Lo que opina la gente de esa relación, papá. Como decimos en Puerto Rico, eso está caliente. Bueno, comadres, pues vamos a seguir, comadres, porque ahora sí, música de tiburón, arránquense los mariachis. Y vamos a entrar en el tema de Luis Miguel. Primeramente, hemos preparado un paquete, comadres, porque, mi querido Roba, Luis Miguel, durante esta visita en México, dejó muy claro que no solamente por el tráfico, él prefirió moverse por la ciudad en helicóptero. Muchos pensamos, y bueno, es parte del glamour de Luis Miguel, porque pues él es una celebridad, sí, claro, que siempre claro. Se mueve en aviones privados y helicópteros. Pero lo que nos pudimos dar cuenta, ¿sí? Y nos preguntamos que esto sería también para no ser notificado, ya que obviamente nos estuvimos trasladando y rompimos una de las barreras de seguridad. Pero antes de pasarles esa información, el escándalo del día de ayer fue que Araceli decidió dar una entrevista en España por todo el caso del dinero. De sus hijos, sí. Que son 4 años donde ella dice que él no se hizo cargo. Uy. Ojo, este dinero ya ha sido últimamente, según lo que nosotros entendemos, depositado, inclusive dinero para una camioneta. Pero todo pareciera que Araceli lo que quería era que se presentara directamente en los tribunales de México. Aquí la situación que en esa entrevista que dio para España,
en algún momento, mi querido arroba, se escucha una vocecita cuando le preguntan, pues lo que se le tiene que preguntar, lo que tiene que preguntar un periodista sobre estas situaciones del dinero y de que sus hijos no están viendo a Luis Miguel. Y ustedes pongan mucha atención en este paquete que les vamos a presentar, porque aunque el día de ayer en los medios se estuvo hablando de esta entrevista, muchos no hablaron de esa vocecita que se escucha claramente, donde nos pudimos dar cuenta que no fue una llamada espontánea, fue una llamada programada, donde se acordaron que no se le iban a preguntar ciertas cosas. Y esa vocecita delata que así ocurrió, porque se escucha claramente, no le preguntes eso. Vamos a ver el informe. Luis Miguel anda por las nubes, literal. No se mueve en camionetas ni da paso por las calles de la Ciudad de México. Así, en el cielo no hay manera de que puedan hacerle entrega de ninguna notificación y que pueda darse por enterado de las citas que tiene en la fiscalía para arreglar el asunto legal por el que Araceli Arámbula lo tiene demandado. Por cierto, hay muchas dudas al respecto que nos encantaría que la madre de los hijos de Luis Miguel nos contestara, porque evidentemente cuando la entrevistan hay líneas sobre qué se le puede preguntar y qué no. Quisiéramos saber, por ejemplo, ¿cuándo y por qué cerraste la cuenta de banco donde Luis Miguel te hacía sistemáticamente los pagos de la pensión de tus hijos? ¿O tomaste, Araceli, la decisión de utilizar la cantidad de 1.4 millones de pesos depositados en los juzgados para un fideicomiso de los estudios de tus hijos en conjunto con Luis Miguel o en solitario? Teniendo en cuenta lo que se ha declarado, el Sol depositó lo que no te pudo transferir por el cierre de la cuenta en calidad de pensión. Y los abogados tuyos nunca hablaron de fideicomisos. ¿Quiere decir que a pesar de esos pagos, Luis Miguel supuestamente te sigue debiendo esta reclamada pensión? Se supo desde el juzgado de lo familiar que se te han girado 3 notificaciones en días distintos para solicitarte que recojas el dinero depositado. Tu abogado, Adán Cruz Santiago, renunció ante el juez para no seguir representándote, alegando que actúas contra la ley y en detrimento de tus hijos. Si en la entrevista que diste a un medio español dices que no has sido notificada, ¿dónde se encuentran entonces estos 3 avisos judiciales? Durante la pandemia que paralizó al mundo, declaraste que estando en Acapulco, Luis Miguel no se puso en contacto con los niños. Teniendo en cuenta las mismas declaraciones de que no pueden verse sin tu presencia o la de un familiar, ¿tienen entonces tus hijos autorización para comunicarse con su padre sin intermediarios? ¿Tienen ellos un número donde puedan contactar a su papá directamente si él no los llama? ¿O es acaso también necesaria tu presencia o la de un familiar para hablar vía telefónica? Has declarado que tu intención no es afectar la imagen de nadie, sin embargo, te has referido públicamente y en reiteradas ocasiones de forma muy despectiva hacia el padre de tus hijos. ¿Cómo pruebas que tus declaraciones no perjudican psicológicamente y moralmente a Luis Miguel? Incluso a tus propios hijos al decir que es un cucaracho, mal padre, irresponsable o deudor alimentario moroso, sin ser o haber podido comprobar ninguno de los adjetivos anteriores. Recordemos que tus mismos abogados dejaron plasmado en su comunicado de renuncia que Luis Miguel sí se hacía cargo de sus hijos desde su nacimiento, con lo cual tú no eres la única fuente proveedora en el bienestar de los niños. ¿Qué elementos pones a disposición del público que demuestren que no existe daño moral a su imagen y que lo que dices es la verdad? Tenemos algunas otras preguntas para ti, Araceli. Estamos seguros que al mundo le encantaría escuchar tus respuestas. Fuerte la investigación, pero vamos a escuchar este pedacito cuando ella da esta entrevista, que pareciera que es una llamada espontánea, pero que está pactada. Cosas que nosotros mucho les hemos hablado en este programa. Cuando un artista o una personalidad te condiciona para darte una entrevista, no está bien. Nosotros somos de la idea de que preferimos no hacerla. Escuchen ustedes cómo se escucha la voz claramente. No le preguntes eso. No le preguntes eso. Adelante. No le preguntes. La abogada
Vale, perfecto. O sea, que está claro que tu interés, evidentemente, es el de tus hijos. No se puede preguntar. Vale, perfecto. O sea, que está claro que tu interés, evidentemente, es el de tus hijos. Bueno, ahí claramente ustedes escucharon lo que escucharon. No solamente lo pactó, sino que la abogada fue quien habló. Ayer nos preguntábamos cuando les dejamos saber que ella había dado una entrevista, que por qué no lo hacía en México, decidió hacerlo en España, que por cierto, parte de la entrevista, cuando la cuestionan, porque obviamente en España ven con muy buenos ojos el romance entre Paloma y Luis Miguel, y a ella no le quedó de otra más que bajar ahí la guardia, no lo mismo que había declarado aquí en México. Yo vi la entrevista y pude percatarme cómo los del programa, porque ese es el sentir también de la gente de España, aprueban esta relación, y ella no fue tan tajante como lo fue hablando aquí en México. O sea, en pocas palabras, le bajó un poquito de intensidad. ¿Por qué? Porque la gente en España sí quiere esta relación de Luis Miguel con Paloma. Wow. Bueno, pero, comadres, el día de ayer tenemos un paparazzi. No es todavía, comadres, porque necesito que compartan el programa, que nos pongan like y vamos a tirarles la bomba de los hijos. Vamos, comadritas. De Luis Miguel, de un video que llegó a nosotros. Pero todo esto no lo vamos a hacer todavía, comadres, porque necesitamos de su ayuda y de su apoyo. Tenemos que subir el número de las personas que nos están viendo. Vamos, compartan, comadritas, el programa. Estas imágenes, comadres, les digo, son fuertes. Muy fuertes. Uno de los hijos de Luis Miguel, adolescente, está como a lo mejor tú que tienes hijos, yo que tengo hijos, pues lo que hacen los adolescentes a esa edad, probar, descubrir cosas. Pero también será que ante la negativa, que según lo que nos dicen los medios de Araceli, que tengan una relación hasta vía telefónica con el padre, es un grito que implora, ¿necesitan los chicos tener la imagen masculina de su padre? Estas imágenes van a dar la vuelta al mundo. Pero necesitamos que tú fortalezcas este programa. Ustedes saben que siempre nuestro trabajo, nuestro material lo toman los otros medios y ni siquiera nos dan el crédito. Que por cierto, no se puede reproducir el material que vamos a presentar de los hijos de Luis Miguel si no se comunica con este programa y se da el respectivo crédito. Pero bueno, antes de llegar a tener sus likes, comadritas, necesitamos que nos ayuden, por favor, compartiendo el programa. Vamos, comadres, share en Facebook, share en YouTube. Un like, comadres, para que podamos presentar esta bomba que, sin lugar a dudas, va a generar gran controversia de los hijos de Luis Miguel, no solamente aquí en Estados Unidos, en México, en todo Latinoamérica, porque pues a lo mejor ustedes van a poder, pues usted, decidir si en esta etapa de adolescencia de los chicos necesitan a su padre o no. Ay, ay, ay. ¿Está la música de Tiburón? Qué delicado, chicos. Qué delicado esto. Pongan la música de Tiburón. Pongan la de Tiburón. Tenemos un paparazzi más. Hasta que no veamos que suban las vistas y los likes, comadres, vamos al paparazzi de los hijos. Ayúdenos, apóyenos, comadres. Bien, pero ya está mi like. Le están dando like. Vamos, perfecto. Compadres, comadres. ¿Quién dice que nos está dando like, Roba? Por aquí pusieron ya que están dando like. Es Marta. Listo, ya di mi like, Marta. Luba. Vamos, 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 compadres, comadres. Fátima, ¿nos pueden ayudar, por favor? Con el like, por favor, comadres. Música de Tiburón. Pero mientras tanto, nos vamos a ir a otro paparazzi más que hizo su programa Chisme No Like, comadres, de Luis Miguel. El día de anoche se fue a cenar y sepan ustedes que traía fuerte un convoy de varios elementos de seguridad. La pregunta la vamos a tirar al aire. El sol ya lo vimos que siempre ha estado pues en el cielo, pero ahora también andaba en la Ciudad de México por helicóptero. Sería para que no fuera notificado, porque lo que ustedes van a ver a continuación es un
la cobertura, vuelvo y repito, no es todavía el video de los hijos de Luis Miguel, pero es también exclusivo. Y donde ustedes se van a dar cuenta que no solamente le estaban protegiendo elementos de seguridad privada, también comandantes, no policías, comandantes de la Ciudad de México. Cerraron calles, pusieron hasta 20 sombrillas para que no se le captara. Nosotros pudimos romper la barrera. Estas son las imágenes exclusivas, el paquete que hemos preparado para ustedes de lo que hizo el día de ayer cuando fue a cenar Luis Miguel. Luis Miguel no se nos escapa. Ahora que está en la Ciudad de México, hemos seguido sus pasos desde su segundo concierto, donde volvió a llegar cubierto en el carrito de golf a la Arena México y volvió a bajarse, todo guapo, vestido de negro y cubriéndose de la lluvia para saludar a los fans con una gran sonrisa. Hasta su salida a cenar. Y como a Chisme No Like, no se le va una. Captamos todo el recorrido de Luismi hacia Polanco, donde iría a pasar una noche tranquila. La policía, que se olvidó de trabajar para la ciudadanía, prefirió custodiar la camioneta de Luis Miguel. Dos patrullas y una moto lo siguieron durante todo el camino. Lo custodiaron como la gran personalidad que es hasta que llegó a este restaurante. Y sí, asimismo traían la encomienda. Nadie pudo acercarse mientras el sol bajaba hacia su cita. ¿Por qué lado, por favor? ¿Por qué lado, por favor? Vengo aquí en la esquina, señor, ¿qué está pasando? Nada, me permite, me traemos una persona. Nada, me permite, me traemos una persona. Yo la acompaño. Sí, acompáñenme, pero ¿por qué hacen eso? Son medidas de seguridad, son medidas de seguridad. No, por favor, no me toque. Yo vivo aquí en la esquina, por favor. No, no, nada más no me toque. No, no, nada más no me toque. Está bien, no lo toco. Está bien, no lo toco. La orden era clara. Intentaron incluso tapar el celular para que no grabáramos. Y a lo lejos, varias sombrillas intentaban cubrir todos los movimientos del sol. Mientras tanto, afuera del restaurante, cuatro escoltas custodiaban la entrada. Y después de 2 horas, Luismi salió con su convoy de patrullas. Y lo acompañamos hasta el hotel, donde casi nos cachan. Así que ahí terminó nuestra aventura con Luismi. Bueno, como ustedes vieron, comadres, nuestra gente pudo romper esa barrera. Nos dimos cuenta de todo lo que se estaba manejando. Por cierto, les comparto que el día de ayer Patty Chapoy dio el grito en el cielo. ¿Por qué? A pesar de que muchos medios se estuvieron aliando para trabajar, nosotros entre ellos, para tener las mejores imágenes, no las que estamos presentando el día de hoy, que son exclusivas, comares, me refiero a las de ayer, el programa de Ventaneando, que tiene, no sé, cientos de personas trabajando, no pasaron una sola imagen, no hicieron cobertura. Y pues esto obviamente ocasionó que Patty Chapoy les dijera el huevo y quién lo puso. Y ese fue el motivo por el cual en esta cobertura nos dimos cuenta que un camarón mandó Azteca. Obviamente no se pudieron filtrar hasta donde nosotros logramos infiltrarnos, gracias a que parte de nuestro equipo también en esa zona de Polanco, donde se estaban llevando los acontecimientos, tenía su hogar cerca y fue como pudimos romper la barrera de seguridad de Luis Miguel y acceder a que ustedes vieran todo este material. Nos está también llegando, y música, atención, comadres, no nos están compartiendo, comadritas, necesitamos llegar a más. Si usted Vamos. Quiere ver estas imágenes exclusivas, donde nos estamos arriesgando el pellejo, porque va a haber, yo me imagino, alguna consecuencia, pero lo vamos a presentar. Vamos, los hijos, comadre, de Luis Miguel eso. Están pidiendo a gritos tener a su padre en su vida. Todo esto usted lo va a ver con estas imágenes, pero también me nos acaban bien. De llegar nuevas imágenes de nuestro Chisme Móvil con imágenes exclusivas. ¿Y de qué se trata, tenemos mi querido? Tenemos un paparazzi peleando con seguridad
de Luis Miguel, así que lo tenemos, ya lo tenemos, llegó. O sea, de nuestro, empezaron a pelear nuestra gente con la gente con la directamente gente de Luis Miguel. Directamente de Luis Miguel. Ya está, caballero. Vamos a ver. Vamos a ver. Perfecto. ¿De qué lado, por favor? Vivo aquí en la esquina, señor. ¿Qué está pasando? Nada, me permite, me traemos una persona. Nada, me permite, me traemos una persona. Yo la acompaño. Sí, acompáñenme, pero ¿por qué hacen eso? Son medidas de seguridad, son medidas de seguridad. No, por favor, no me toque. Yo vivo aquí en la esquina, pero acompaño. No, no, nada más no me toque. No, no, nada más no me toque. Está bien, no lo toco. Está bien, no lo toco. Wow, ustedes ahí escucharon el pleito, es como les digo, que logramos meternos, querido, gracias a que este elemento que trabaja con nosotros vivía ahí en la zona. Vuélvanlo a poner si quieren, lo ponemos nada más ese pedacito todo completo de nuevo para que vean lo que hace Chisme No Like, para que usted, comadre, siempre tenga la información en lo que seguimos compartiendo, comadres, y regalándonos likes, porque lo que viene es el paparazzi. No paparazzi, bueno, es un video que ustedes mismos enviaron a este programa porque ustedes después se convierten en las cucarachas, en los informantes sí. De este programa. Está fuerte, pero vamos a volver a ver este enfrentamiento que tuvimos con la gente de seguridad de Luis Miguel. ¿De qué lado, por favor? Vivo aquí en la esquina, señor. ¿Qué está pasando? Nada, me permite, me traemos una persona. Nada, me permite, Yo la acompaño. Sí, acompáñenme, pero ¿por qué hacen eso? Son medidas de seguridad, son medidas de seguridad. No, por favor, no me toque. Yo vivo aquí en la esquina, pero acompaño. No, no, nada más no me toque. Está bien, no lo toco. Bueno. Wow. Mi querido Roba, que tienes también otro video. Tenemos a Luis Miguel, este sí está Luis Miguel, está saludando. A ver, vamos ahí, a ver, ¿no? Ahí está, sí. Vean ahí usted, está el sol sonriente. Chulo. Qué bien, como te quieren. Eso. Exacto, comadres. Bueno, comadritas, pues ya llegó el momento de presentar esto. Quiero que quede bien, bien claro, comadres, que este programa está donde está. Gracias a ustedes, porque ustedes también se convierten en las cucarachas de este programa, los informantes de Chisme No Like. Este video que vamos a presentar a continuación es de uno de los hijos de Luis Miguel. Digo, van a aparecer al final, también aparece Daniel de 14 años, pero se trata de Miguel de 16 años. Este programa está feliz de que ustedes tienen la confianza en todo lo que nosotros hacemos. Este material, una comadre, una de ustedes, nos los mandó a este programa. Y aquí vamos a apreciar a Miguel, hijo de Luis Miguel y Araceli, de tan solo 16 años. Pues a lo mejor, comadres, yo que soy madre, usted que es madre, pues haciendo lo que hacen los adolescentes a esa edad. Descubrir, intentar, probar cosas. Y pues antes que nada quiero agradecerle a la comadrita que nos hizo llegar este video. Gracias, comadre, gracias. Un punto muy importante, mi querido Roba, fue una decisión que tomamos en equipo de no exponer la cara de los hijos de Luis Miguel por muchos motivos. Primeramente, ustedes se dan cuenta que siempre que hay menores, aunque los padres de repente, pues los de los famosos publican a sus hijos, inclusive los hacen públicos en sus realities, nosotros siempre les cubrimos la carita a los niños. ¿Por qué? Porque aunque el padre esté dando el permiso o lo está publicando en redes, otros programas sí los publican, nosotros hemos decidido hacerlo de esta manera. Pero también, no voy a ser hipócrita y se los tengo que decir, de una manera como protección a ellos que son menores, que tienen 14 y 16 años, que aunque sus padres son públicos, por lo tanto, la ley de Estados Unidos, porque estamos aquí en Los Ángeles y es con la ley que nos regimos, dice que cuando tú vas a publicar la cara de un menor y que el padre es público, podrías llegar a hacerlo. Nosotros hemos decidido, ¿sí?, que aunque en estos casos ellos han aparecido cuando eran bebés
en la revista Hola, expuestos por sus propios padres, Araceli y Luis Miguel, nosotros les vamos a cubrir las caras. ¿Por qué? Porque, como lo acabo de decir, en ese momento lo decidieron Araceli y Luis Miguel, quienes son sus padres. Y nosotros sí respetamos a los menores y no quisiéramos que quedaran expuestos. Este video llega a nosotros y nos llamó muchísimo la atención, ya que en este momento, en donde, como les dimos a conocer, ni siquiera se le está permitiendo a los chicos tener contacto vía telefónica con Luis Miguel, ¿será que en estos momentos de la adolescencia necesitarían los chicos para seguirles guiando con el buen trabajo que, sin lugar a dudas, ha hecho Araceli en estos años? Pero ahora, aunque Araceli tenga a su padre, a su hermano, pues los chicos claman a su padre. Necesitan a su padre, sea lo que sea, sea famoso, no sea famoso, millonario. Eso yo lo ¿no? dejo como pregunta. ¿Usted qué opina, comadres? ¿Lo están necesitando en este difícil momento para los que tenemos adolescentes, que es la adolescencia? ¿Será que están también los chicos requiriendo de la presencia de su padre? ¿Usted qué piensa? Nosotros, yo no les voy a decir sí, no. Creo que no nos atreveríamos a meternos en la educación de ningún chico. Ustedes van a ver las imágenes. A mí personalmente estas imágenes me parecen que son propias, mi querido Roba, de cualquier adolescente, hijo de Luis Miguel o no hijo de Luis Miguel, porque es la edad donde empiezan a descubrir, empiezan a vivir cosas. ¿O usted qué piensa, comadres? Sí, como todos pasamos. Todos a esa edad estábamos ahí descubriendo el mundo y queríamos saber de qué se trataba. Exactamente. Bueno, pues, en exclusiva para Chisme No Like, toda la reproducción de estas imágenes queda estrictamente prohibida sin darle el agradecimiento y crédito a Chisme No Like. Estas son las imágenes que llegaron a esta redacción de los hijos de Luis Miguel. Música de Tiburán y adelante. Abierto. Bueno, vamos a poner música de tensión de fondo. Ahí estamos viendo a Miguel en este lugar que pareciera que es un lugar de adultos, ¿no? Él está llegando ahí a esas tienditas que hay afuera de las escuelas. Yo creo que en esa edad, 16 años, mi querido Roba, es la edad de que los chicos pues empiezan a fumar. Ahí vemos sí. Que adelante está el chofer y también el otro hijo de Luis Miguel. No sé si la música esté de fondo, pero lo vamos a volver a compartir. Dejen música de fondo de Tiburón y vamos a volver a ver las imágenes. Chisme No Like les presenta estas imágenes en exclusiva en ese lugar que a mí me pareciera que es un lugar de adultos, donde está Miguel de 16 años, hijo de Luis Miguel. Podemos ver, como les estaba diciendo, decidimos tapar las caras por respeto del chico. Después llega a esta tiendita en la calle. Entonces, la pregunta sería, ¿es un buen momento para que Luis Miguel esté en contacto con sus hijos? Eso lo deciden ustedes, comadres, lo contestan ustedes. Yo creo que Araceli ha hecho un trabajo, pero sí. La cucaracha que nos mandó estas imágenes también nos dice que, desafortunadamente, según lo que esta persona informa, que no es persona que pertenezca a nuestro equipo, es que, si se dan cuenta, le estamos tapando las caras a los dos, porque también quien estaba vendiendo los cigarros es un menor de edad. ¡Wow! Arriba México lindo y querido. Y según lo que nos informa es que en la escuela los chicos la están pasando muy mal. ¿En qué sentido? En que llegan y tristemente les hacen mucho, mucho bullying por ser
hijo de quien... ¿De quiénes son? Sí. Los compañeros, tristemente, según lo que nos informan, no los hacen partícipes de las actividades. El día de mañana les vamos a presentar más imágenes donde se ven que ellos llegan y tratan de acoplarse a... pues a ellos, al grupo, y son tristemente rechazados. Es supuesta y alegadamente, lo separamos el día de hoy porque queremos todavía hacer unas llamadas para comprobar si esto es una realidad. Estas imágenes, yo, en mi punto de vista, yo entiendo, ¿no?, que Miguel está, vuelvan a ponerlas, en un lugar de adultos. A mí me pareciera que ese lugar donde está él ahí compartiendo no es un lugar para menores de edad. No, y él es menor de edad. 16 años. Ahí está. Y después se le ve en la calle comprando, de hecho hasta los cigarros eran mentolados. No sabemos si fueron cuatro. Puede ser que se los compró nada más y eran para el chofer. No sabemos, no señalamos. Eso es cierto. Son simple y sencillamente las imágenes que ustedes, la comadrita, nos hizo llegar a esta redacción. Comadres hermosas, pues esto fue la información que tuvimos para ustedes aquí en Chisme No Like. Me gustaría, mi querido Roba, que invites a las comadres a que nos acompañen el día de mañana. Comadritas, compadritos, nos paramos, Elisa. Sí. Compadritos, muchísimas gracias por estar un día más aquí en Chisme No Like. Para mí es un gran placer haber estado con Elisa el día de hoy. Por primera vez rompimos el hielo. Ya tú sabes, yo estaba como medio nervioso. Hoy con Elisa. Extrañamos al güero cabaretero, pero les agradecemos a todos ustedes que estuvieron con nosotros el día de hoy aquí chismeando. Mañana regresamos, es un placer. Mañana es el día de Acción de Gracias. Tenemos que estar agradecidos por la vida y por todas las cosas bellas que Dios nos ha dado y enfocarnos siempre en lo bueno. Les mandamos un beso, un abrazo y mañana fuertes imágenes que también les presentaremos sobre este tema. Y acuérdense, comadres, que el chisme es vida. Adiós. Suscríbete, compártete, campanita tan tan. Suscríbete, compártete, campanita tan tan. Suscríbete.